Listo, jóvenes. Buenas tardes con todos. Fierro, ¿cómo está? Buenas tardes. A ver, vamos a configurar, por favor. A ver si se me escucha bien el audio, a ver si me confirman, por favor. Hey, son Florian. Ingeniero, buenas tardes, se le escucha. Hola, Florian. Buenas tardes. Muchas gracias. Listo. Listo, jóvenes. Buenas tardes con todos nuevamente. Mi nombre es Derly de la Rosa Soto. Soy ingeniero ambiental de profesión y conmigo y en agradecimiento al Instituto Peruano de Capacitación vamos a llevar el tema que nos toca el día de hoy, componentes y elaboración del estudio de impacto ambiental. Entonces, acá vamos a conocer un poco a qué le llamamos componentes, del por qué su importancia. Y cómo esto trasciende en poder elaborar los estudios de impacto ambiental, que es parte de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Que nosotros normalmente pues vamos a presentar en los diferentes proyectos de inversión de los diferentes rubros, ¿no? De los cuales vamos a estar. Vamos a enfocar un poco este tema para que se entienda mejor al rubro minero, que esto es uno de los rubros quizás un poco más completos, donde en el sentido de que se utiliza bastante las variables, se utiliza bastante el criterio objetivo, entonces, y de los cuales también pues resalta mucho el tema de los componentes, ¿no? Tanto los componentes principales, componentes auxiliares y cómo esto se enmarca de acuerdo a los procesos o actividades para poder evaluar nuestro estudio de impacto ambiental, ¿no? Que justo una de las características principales de este instrumento de gestión ambiental es poder elaborar las famosas matrices, ¿no? De impactos ambientales, ya que mucho va a tener que ver o se va a tener que tomar en cuenta bastante es que el tipo de impacto que se va a generar de acuerdo al tipo de actividad que nosotros pues vamos a empezar a desarrollar o vamos a empezar a elaborar. Ya, todo esto vamos a hablar un poco, en realidad es un tema sencillo, puntual, pero eso sí nos requiere que pongamos un poco de atención. No es complicado, no es difícil, pero eso sí, no hay que tener bastante criterio objetivo, más que nada. Así que muchachos, yo les voy a pedir su participación. Si desean, pueden activar el audio, pueden utilizar el chat o pueden levantar la manito. O en el otro caso, si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta o demás, o algo que quizás no quedó claro, lo volvemos a repetir ahí gustosamente para ustedes. Listo, muchachos. Entonces, a ver, comencemos. Por acá. Siempre hay que tener en cuenta algunas consideraciones preliminares para que de cierta forma podamos entender un poco lo que vamos a llevar a cabo el día de hoy, ¿no? Con esta sesión. Nosotros vamos a tener en cuenta dos criterios básicamente, ¿ya? Primer criterio a considerar o a tener en cuenta en una evaluación de impactos ambientales es poder contar con un proyecto desarrollado a nivel de factibilidad. ¿Qué significa eso, jóvenes? Significa que ya el proyecto a nivel de factibilidad es un proyecto ya desarrollado, es un proyecto donde ya se conoce cuáles van a ser las actividades, cuáles van a ser los procesos, cuál es el mapa de procesos, cuáles van a ser tanto las operaciones desde el inicio hasta el final de todos los proyectos, ¿no? Entonces, una ventaja de ellos es justamente saber, ¿no? Cómo se va a ejecutar ese proyecto, con qué objetivo, con qué fin, para poder determinar la mayor cantidad de impactos. Ahora vamos a ver a qué se le dicen los impactos. Y en función a esa cantidad de impactos que se van a generar, pues lo que vamos a hacer nosotros es lo que dice acá, ¿no? Evaluar. Lo que nosotros vamos a hacer es evaluar esos impactos y tener pues una característica de ese impacto, ¿no? ¿Qué tan significativo es? Si es un impacto leve, si es un impacto moderado, ¿no? O por último, si es un impacto positivo. Recuerden que cuando hablamos de impactos,
pues vamos a hablar de dos tipos de impactos, positivos o negativos. No todos los impactos vienen a ser negativos, también hay impactos positivos. Entonces, eso lo vamos a ver ahora. Por eso el primer criterio es saber cómo operar, saber cuál es el proceso en general, ¿no? Con saber tener el proyecto ya desarrollado a nivel factibilidad, entonces eso nos va a ayudar bastante a poder inclusive desarrollar matrices de impactos, de aspectos e impactos ambientales. Tenemos varias, en realidad tenemos la matriz de Leopold, tenemos la matriz de Conesa, entonces ya uno dependiendo de qué tipo de matriz va a emplear o va a utilizar, en realidad es muy sencillo poder saber el grado de significancia de cada uno de estos impactos. Ese es el primer criterio que hay que tener a considerar. El segundo criterio es conocer el nivel de los impactos, ¿no?, que se esperan dentro del proyecto a evaluar. Lo que la ley del CEIA, ¿no?, o en el marco normativo del CEIA, del Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales, denomina un riesgo ambiental, ¿no? Entonces vamos a dar una clasificación del por qué el CEIA denomina un riesgo ambiental. Y en base a ese tipo de riesgo ambiental, es bueno conocer, pues, el nivel de ese impacto, ¿no? La autoridad competente, en este caso el SENACE, debe clasificar los proyectos bajo el marco normativo del CEIA, de acuerdo a su riesgo ambiental, que está estipulado en tres categorías, ¿no? Tenemos la categoría número 1, tenemos la categoría número 2 y tenemos la categoría número 3, ¿no? Entonces, cuando nosotros jóvenes entendamos un poco este universo, van a ver que es súper sencillo, ¿no? A veces nosotros, pues, cuando empezamos a hablar por primera vez estos temas, a veces uno piensa, oye, pucha, un estudio de impacto ambiental debe ser bastante, muchos documentos, ¿no? O quizás otros se preguntan, pero ¿y cómo yo sé qué tipo de estudio ambiental voy a elaborar o voy a comenzar, ¿no? Porque cuando entramos también en el universo de los instrumentos de gestión ambiental, pues nos vamos a encontrar con diferentes tipos de instrumentos, ¿no? Por decir, ¿no? Tenemos estudios de impacto ambiental detallados, estudios de impacto ambiental semi detallados, tenemos declaración de impacto ambiental, tenemos fichas técnicas ambientales, tenemos plan de cierre, tenemos los ECAS, tenemos los LMPs, que también son instrumentos de gestión, claro que sí, son de control, son de la parte operativa, ¿bien? Entonces tenemos planes de restauración, de remediación, justamente que es un IGA correctivo, ¿bien? Entonces, y ahí viene la pregunta, ¿no? Y profesor, ¿y en qué momento o cómo yo sé qué tipo de instrumento de gestión ambiental yo tengo que utilizar cuando estoy en una empresa nueva, ¿no? Es un proyecto nuevo, yo he ingresado a trabajar ahí y me están pidiendo que elabore los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Entonces, ¿por dónde empiezo? Es la clásica pregunta que a veces uno nos hacemos cuando empezamos a entrar a este mundo, ¿no?, de la parte ambiental, ¿no? Entonces van a ver que este es súper sencillo, vamos a ver que este es, en realidad, no es complicado, al contrario, esto nos va a ayudar justamente a sistematizar y a poder definir, ok, ¿cuál es tu proyecto? Mi proyecto es, ejemplo, ¿no?, es un proyecto minero, perfecto. ¿Qué tipo de proyecto minero? ¿Exploración, explotación o procesamiento de minerales? No, completo. Va a tener su parte exploratoria, va a tener su parte ya de explotación en sí para la extracción de minerales, va a tener su parte de lo que es planta concentradora para el procesamiento de esos minerales y posterior a ello vamos a vender ese mineral ya procesado. Perfecto. ¿Conoces las etapas de tu proyecto? Efectivamente, conocemos las etapas del proyecto. ¿Conoces los procesos? Conocemos los procesos de inicio a fin, tanto en la primera etapa, exploración, en la segunda etapa, explotación, y en la tercera etapa de procesamiento de minerales. Conocemos todo el proceso. A eso, conocer todo ese proceso, jóvenes, se le conoce, pues, como ya tener un proyecto a nivel de factibilidad. O sea, es un proyecto ya desarrollado a nivel de factibilidad. ¿Por qué? Porque ya conoces todo el proceso, ¿no? Claro, todavía no lo has operado, todavía no lo has puesto en ejecución,
no está en campo, como se dice, pero ya lo tienes descrito, ya lo tienes en papel, ¿no? Ya conoces cuáles van a ser las actividades que vas a desarrollar desde que se inicia o desde que te aprueba hasta que finalice, ¿no? Entonces ya lo tienes a nivel de factibilidad, o sea, ya lo tienes desarrollado. Y ahora ahí viene la segunda pregunta, ¿no? Entonces, como yo ya conozco ese proyecto, ya sé cuáles van a ser los procesos, ya sé cuáles van a ser las etapas, ¿no? Lo he definido en tres etapas, ya conozco. Entonces, ahí viene la segunda parte. Perfecto. Entonces, la autoridad competente lo que necesita es clasificar tu proyecto. ¿Por qué necesita clasificar tu proyecto? Justamente para que la autoridad competente, en este caso SENACE, determine bajo una evaluación previa qué tipo de instrumento de gestión ambiental vas a desarrollar. Si te toca hacer una ficha técnica ambiental, si te toca hacer una declaración de impacto ambiental, si te toca hacer un estudio de impacto ambiental semidetallado o te toca hacer un estudio de impacto ambiental detallado. No lo sabemos, eso va a depender mucho de qué jóvenes, va a depender mucho de los tipos de impactos que vas a generar cuando empieces a desarrollar tu proyecto. Todo proyecto, sea minero, sea construcción, sea de edificación, proyecto de tratamiento de aguas residuales, entonces proyectos en el Ministerio de Vivienda y Construcción, saneamiento, proyecto de carreteras, proyecto del MINSA, o sea, jóvenes, todos los proyectos a nivel nacional, todos los proyectos, ya sean de capitales públicos, privados, etcétera, todos los proyectos, quieras o no quieras, van a generar impactos ambientales. Todas, ¿ah? ¿Eh? Todas generan impactos ambientales. Ahora, está definir y está verificar, claro, otros generan muchos más impactos, otros generan menos impactos, otros generan impactos significativos, mucho más grandes, otros generan impactos moderados solamente. Entonces, eso va a definir mucho el tipo de proyecto que estás haciendo. Por eso que te dicen que debes de conocer cuál es tu proyecto. Una vez que tú conoces tu proyecto y tú planteas cuáles van a ser tus actividades, y en función de esas actividades, tú vas a evaluar el tipo de impacto que se va a generar, porque como te digo, impacto vas a generar. No nos vamos a poder salvar de eso. Los impactos sí o sí se van a generar. El propósito es evaluar estos impactos. ¿Para qué? Para que justamente me clasifiquen. Y cuando me clasifiquen y me digan, ¿sabes qué? Pepito, Juanito, tu proyecto ha sido clasificado en la categoría 1. Proyecto ha sido clasificado en la categoría número 2 o tu proyecto ha sido clasificado en la categoría número 3 de acuerdo a los tipos de impactos que vas a generar. Eso significa mucho y significa bastante. ¿Por qué, jóvenes? Porque cuando ya te dan o ya te clasifican en una de esas tres categorías que maneja el SENACE, entonces ahí ya te piden que elabores tu instrumento de gestión ambiental. Entonces, esto de acá son consideraciones preliminares. Lo que les acabo de comentar es un pequeño resumen de lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y justamente está ya detallado en esta parte de acá. Ya, así que por eso, muchachos, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, simplemente habiliten el micrófono, escriban en el chat, o si no, levanten la manito, ¿ya? Para que puedan tener las cosas un poquito más claras y para que vean que en realidad no es nada complicado. Entonces, lo que le decía es esto, ¿no, jóvenes? A través del SENACE, a través del marco del SEIA, justamente tipifica tres tipos de categoría, ¿no? Tipifica la categoría número 1, la 2 y la 3. Pero esos jóvenes, ¿en función a qué va a estar, ¿no? Primero, va a estar en función al tipo de proyecto que vas a desarrollar, ¿no? Proyecto de inversión, capitales públicos, capitales privados, mixtos, pueden ser proyectos, no sé, pues de diferentes ministerios, pueden ser proyectos mineros, proyectos de hidrocarburos, centrales hidroeléctricas, carreteras, puentes, construcción de hospitales, etcétera, edificaciones, no lo sé, cualquier tipo de inversión que se encuentra acá. Bajo el marco normativo del SEIA va a ser clasificado en cualquiera de esas tres categorías. ¿Y qué cosa es lo principal que se necesita evaluar para que el proyecto sea clasificado en una de esas tres categorías?
estos jóvenes, los impactos que van a generar. Los impactos que se va a generar dentro del proyecto que vas a ejecutar, eso te va a definir muchas cosas. Ejemplo, como les decía hace un momento, ¿no? Yo conozco mi proyecto, sé cuáles van a ser mis actividades, y esas actividades pues van a desarrollarse en diferentes marcos, y eso me va a generar impactos. Entonces ahí viene el tema, ahí viene la evaluación, ahí viene el criterio objetivo. Esto me va a ayudar bastante, una matriz para poder evaluar el grado de significancia, ¿no? De los tipos de impactos y de los cuales vamos a tener acá. Pero antes de ir a eso, jóvenes, pequeño resumen. Cuando nosotros hablamos de los impactos, el impacto viene a ser una alteración, viene a ser un cambio, viene a ser una modificación de algo, ¿no? Entonces, cuando este impacto se materialice, ¿no? Cuando ya sucede este cambio o sucede esta alteración, vamos a verlo desde dos tipos de enfoques o desde dos tipos de punto de vista. Hay impactos positivos y también hay impactos negativos. Si son impactos positivos, jóvenes, no hay mucho más que hacer. Al contrario, bienvenidos sean los impactos positivos, porque como su mismo nombre menciona, son impactos que te van a impulsar a tener algo positivo. Ejemplo, no sé, yo he tenido un botadero o he visto un botadero de residuos sólidos y a través de un pequeño proyecto hemos hecho reconversión de este botadero a un relleno sanitario. Impacto positivo, ¿no? Hemos generado empleo. Impacto positivo. Hemos generado mayor capacidad de alumbramiento en una zona rural. Impactos positivos. Vamos a recuperar zonas que han sido degradadas por la antigua minería, pasivos ambientales mineros, lo que hace activos mineros. Impactos positivos, ¿ve? Entonces, esos jóvenes, cuando son impactos positivos, en realidad no hay más que hablar, al contrario, mientras más impactos positivos sean, bienvenidos sean. ¿Dónde viene el detalle en la otra contraparte, en el otro punto de vista, que vienen a hacer qué cosa? Los impactos negativos. ¿Y por qué ya son impactos negativos? ¿O por qué hay que ponerle un poco de énfasis a los impactos negativos? Porque justamente, como su nombre lo menciona, ¿no? O sea, es una alteración ambientalmente hablando que va a generar posible pérdida del ecosistema, posible contaminación a las aguas, contaminación al aire, contaminación al suelo, puede generar impactos directos a la flora y fauna. Puedes deteriorar o puede haber desertización en una zona. Entonces va a generar impactos negativos que van a alterar a la persona y al medio ambiente. Entonces, ¿y cómo yo determino ese tipo de impacto? De acuerdo pues al grado o a la característica de materialización. Se dice que son impactos leves, o se dice que son impactos leves, cuando la afectación tanto a las personas como al medio ambiente no sufren una alteración grande, significativa. Al contrario, es un impacto que tranquilamente se puede resarcir en ese mismo momento, inclusive. O sea, es un impacto que no te va a generar mucha alteración. Ejemplo de un impacto leve, generación, por decir, de material particulado al momento de hacer movimiento de tierra. Pero alguien va a decir, por ejemplo, pero se genera bastante polución. Perfecto, se genera bastante polución, pero la idea no es generar bastante polución. La idea es, antes que se genere el movimiento de tierras, utilizar un tipo de control, no sé, aditivos o hacer un riego para que cuando se hace el movimiento de tierras ya no generes bastante, bastante material particulado o bastante polución al aire. Entonces es un impacto leve, que simplemente el material particulado que ha sido movido está en la atmósfera y de acuerdo a la gravedad y al peso que tiene, en algún momento cae. Las partículas suspendidas son partículas ya muy finas, que esos todavía van a estar en la atmósfera, que en algún momento, ¿no?, de acuerdo a la gravedad, va a caer también nuevamente al suelo. Pero son impactos leves, ¿no? Ya cuando el impacto va suscitándose un poco más grande o es mayor,
ya vamos a hablar de impactos moderados, ¿no? El impacto moderado, jóvenes, ya acá sí hay una alteración, hay un cambio que de cierta forma puede afectar, ¿no?, a la salud de las personas, al medio ambiente, y esto pues ya no va a durar quizás en un tiempo determinado, ¿no? Sino va a ser ya, va a tener una mayor amplitud. Puede ser una semana, puede ser una quincena, entonces ya hay algo que se va generando de mayor envergadura. Entonces los impactos moderados, por decir, puede ser cuando tú descargas un agua residual no tratada, lo descargas directamente a un cuerpo receptor, a un río, a una quebrada, a un lago o una laguna. Entonces esas aguas que no han sido tratadas, lo estás descargando de manera directa, ¿no? Entonces ya estás generando un impacto que si las personas lo beben, o los animales lo beben, ya está, posiblemente sí va a tener una alteración un poquito mayor, ¿no? Entonces, eso hablamos ya de los impactos cuando ya se tienden a ser moderados, o sea, ya tienen un impacto un poco mayor. Y hablamos de impactos significativos, impactos negativos, significativos, y es más, y es eso lo que yo no quisiera llegar a que se materialice. ¿Por qué? Porque si en algún momento llegase a suscitarse un impacto negativo, significativo, y no he tomado el control o la medida necesaria para poder mitigar eso, escucha, esto sí, jóvenes, ¿no? Esto sí llega a ser inclusive catastrófico, puede ser inclusive fatal, ¿no? Para las personas o el medio ambiente, ¿no? Puede haber una degradación totalmente grande. Acá hablamos de impactos negativos significativos al derrame Relave. Hablamos del derrame de hidrocarburos, ¿no?, que se ha suscitado hace poco. Hablamos de la minería ilegal del oro, ahí en Madre de Dios. Ahora está agarrando bastante campo en la Sierra de Trujillo, ¿no?, o en la Sierra Liberteña, que lo llaman. Tenemos también la desertización o la tala indiscriminada, ¿no?, de árboles en la parte de la selva. Entonces, esos son daños más grandes, son alteraciones totalmente significativas, ¿no? Entonces, este daño que puede materializarse, pues tranquilamente puede ser catastrófico o puede ser fatal. Puedes desaparecer todo un ecosistema, pequeños ecosistemas donde tanto la flora y la fauna tiene su hábitat, ¿ve? Entonces, eso, jóvenes, va a determinar mucho el tipo de la categoría. Es por eso que las categorías bajo el marco normativo del CEIA está estipulado, ¿no?, en función a los impactos que va a tener, ¿quién?, los proyectos de inversión. Entonces, estos proyectos de inversión, jóvenes, yo necesito saber sus actividades, necesito saber cuáles van a ser los procesos, ¿no?, para cuando hago mi matriz de aspectos e impactos ambientales bajo la metodología CONESA, que es la más sencilla, por decir, pueda yo evaluar y pueda determinar qué tipo de impacto se van a generar, ¿no?, al momento que realizo o ejecuto mi proyecto de inversión. Entonces, avanzando ya con este tema, jóvenes, ¿qué es lo que hace SENACE, ¿no? SENACE revisa tu matriz, porque nosotros tenemos que elaborar la matriz, presentamos esa matriz al SENACE y le decimos, estos son mis impactos que voy a generar al momento de ejecutar mi proyecto de inversión. Perfecto, SENACE lo revisa y empieza a verificar. Si la mayor parte, ojo, la mayor parte de tus impactos negativos son leves, entonces te categoriza o te manda a la categoría número 1. Si la mayoría de tus impactos, de acuerdo a la evaluación que has hecho en tu matriz, son impactos moderados, entonces te categoriza en la categoría número 2. Y si la mayoría de tus impactos negativos son significativos, entonces te categoriza en la categoría número 3. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso es lo que hace SENACE. De acuerdo a tus impactos, si tus impactos, la mayoría son leves, te mandan a categoría 1, te clasifican. Si tus impactos son moderados, te clasifican en categoría número 2. Y si tus impactos, la mayoría, son significativos, te categorizan en la categoría número 3. ¿Esto qué significa, jóvenes? ¿Esto qué significa? Significa que si a mi proyecto de inversión
lo han clasificado en la categoría número uno, entonces, ¿qué tengo que presentar a la autoridad competente? Tengo que presentar una declaración de impacto ambiental, o más conocido como DIA. Entonces, ya sé, ya se dan cuenta. Si a mi proyecto de inversión lo han clasificado en la categoría número dos, entonces, ¿qué instrumento de gestión ambiental yo tengo que elaborar para presentar a la autoridad competente? Un estudio de impacto ambiental semidetallado. Y si a mi proyecto de inversión lo han clasificado en la categoría número 3, entonces, ¿qué instrumento de gestión ambiental yo tengo que presentar a la autoridad competente? Un estudio de impacto ambiental detallado. ¿Se dan cuenta? Entonces, va a servir bastante y es de mucha importancia, jóvenes, elaborar nuestra matriz de aspectos e impactos ambientales para determinar el grado de impacto negativo que vamos a generar en nuestros proyectos de inversión, para que una vez hemos evaluado esa matriz, lo que va a hacer el SENACE es determinar a qué categoría va tu proyecto. Y cada categoría tiene un instrumento de gestión ambiental, de los cuales tú vas a tener que elaborar para que presentes a quién, a la autoridad competente. Entonces, acá también viene ya un tema para ir cerrando ese cuadrito. Si tu proyecto de inversión está clasificado en la categoría número uno o en la categoría número dos, tú tienes que, tu autoridad competente, quien te va a aprobar y te va a dar la certificación ambiental para que tú ejecutes ya tu proyecto, va a ser el sector, ¿no? El sector de la zona. Ejemplo, mira, minería. Si yo a esta minería, a mi proyecto minero, le han categorizado, le han puesto en categoría número uno, pequeña minería, o en categoría número dos, mediana minería, entonces, ¿a quién tengo que presentar ya sea mi declaración de impacto ambiental o mi estudio de impacto ambiental semidetallado? Tengo que presentarle en este caso a la DREM, a la Dirección Regional de Energía y Minas. Por eso hablan del sector competente. Ponte, si yo tengo un proyecto de inversión de la construcción de un hospital, y ese hospital, ese proyecto lo han categorizado en la categoría número uno o categoría número dos, entonces yo tengo que irme aquí al MINSA, no al Ministerio de Salud, pero al regional, no al de Lima, sino al de regional. La única entidad que SENACE revisa, evalúa y te aprueba y te da la certificación ambiental es cuando tu proyecto de inversión, jóvenes, está clasificado en la categoría número 3. Todos los proyectos de inversión de todos los rubros, minero, transporte, salud, vivienda, construcción, energía, hidrocarburos, etcétera, si tu proyecto de inversión está en categoría número 3, ¿quién es la única autoridad competente que lo va a revisar y te va a otorgar la certificación ambiental para que inicies tu proyecto? Va a ser, en este caso, SENACE. SENACE es la autoridad competente adscrita al Ministerio del Ambiente, que es la única que se encarga de revisar todos los estudios de impacto ambiental detallados. ¿Qué significa? Que son proyectos que pertenecen a la categoría número 3. Mientras que los demás sectores, los regionales, revisan, ¿no?, los proyectos que están en categoría número 1 y proyectos que están en categoría número 2. ¿Ya? Solamente SENACE revisa los que están, todos los proyectos que se encuentran clasificados en la categoría número 3. ¿Ya? Eso, jóvenes, es importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Pero de esa manera se clasifican los proyectos en la actualidad. Entonces, ya saben, jóvenes, que cuando hay un proyecto nuevo tiene que pasar por esta evaluación. Tiene que ser clasificado. ¿Y de qué manera es clasificado? En función a los tipos de impactos que van a generar, ¿no? Los impactos negativos que van a generar. Y para eso necesitamos, pues, hacer una matriz de aspectos de impactos ambientales. Eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy. No solo que está de manera resumida. Ahora hay que irnos al disgregado, hay que irnos a lo específico para que lo puedan entender un poco mejor.
Hablemos de la descripción del proyecto. Es importante, es claro, es clave saber y conocer una pequeña descripción, ¿no? A manera conceptual o a manera ejecutiva, como lo llaman en algunos otros lados, ¿no? La descripción de mi proyecto. Es más, jóvenes, si ustedes buscan en internet estudios de impacto ambiental detallados o semi detallados, no vas a encontrar todo. No vas a encontrar todo. Créeme que no vas a encontrar todo. Lo único que vas a encontrar es su resumen ejecutivo, o también conocido como descripción del proyecto. Nada más. No vas a encontrar todo lo estipulado. Ya, entonces, es diferente. Por eso les aclaro, cuando ustedes buscan, lo primero que van a encontrar es esto, la descripción del proyecto. ¿Qué cosa viene a ser la descripción del proyecto? La descripción del proyecto, jóvenes, o resumen ejecutivo, que se llama, contiene la información básica, la información necesaria para poder identificar las acciones, actividades o aspectos ambientales que van a determinar los tipos de impactos. La descripción de un proyecto, ¿qué es lo que debe considerar? Debe considerar los niveles de detalles, el nivel de detalle de factibilidad técnica y financiera, suficiente para qué, para poder identificar y caracterizar los impactos, que es lo que me interesa, para poder saber a qué clasificación y qué categoría voy a estar. Tengo que definir los componentes, cuál va a ser el diseño, cuál va a ser mis actividades, cuánto va a ser el tiempo de vida de mi proyecto, ¿no? Hay proyectos que duran 5 años, 10 años, 20 años. En temas mineros, esos proyectos duran 60, 70, 100 años. Tengo que saber cuál es el proceso, por eso le decía, a nivel factibilidad necesitamos saber cuál es el proceso, cuáles son los servicios, ¿no?, que se va a tener en cuenta, los requerimientos y entre otros, todo relacionado al proyecto, para saber cuál va a ser su grado de impacto negativo. Y en función a eso, determinar a qué clasificación, ¿no?, va a corresponder este proyecto de inversión. Los componentes. Los componentes principales, así como los auxiliares requeridos, ya sean permanentes o temporales, respecto a la vida útil del proyecto. ¿Y pero qué viene a ser un componente, joven? Un componente viene a ser la parte esencial del proyecto. Cuando nosotros elaboramos un proyecto, necesitamos tener campamentos, necesitamos tener un sitio donde se va a tener que tomar los alimentos, llamado comedores. Vamos a tener un sitio donde hay que darle mantenimiento, ¿no?, a nuestros equipos y todo lo demás. ¿Qué significa eso? Tener talleres mecánicos, eléctricos, todo lo demás. Entonces, eso de ahí, jóvenes, se llaman componentes. ¿Alguien puede decir, profesor, y también se puede contemplar un relleno sanitario? Claro que sí. Si es un proyecto grande, tranquilamente, y tienes el espacio adecuado, puedes contemplar un relleno sanitario. Y la pregunta es, ¿ese relleno sanitario viene a ser un componente? Claro que sí, viene a ser, ¿qué cosa? Un componente, ¿ya? Entonces, componentes son justamente, ¿no?, las edificaciones y todo lo demás que se necesita, ¿no?, para poder tener, o para que el proyecto pueda darse. La información del proyecto, jóvenes, debe ser analizada desde una perspectiva, desde el potencial de su impacto ambiental. En tal sentido, los impactos ambientales de un proyecto, ojo, siempre van a estar vinculados ¿a dónde? Primero, a la ubicación. A la ubicación de los componentes, las actividades que van a estar relacionadas con ellas. Otro, al uso de recursos. ¿Cuáles van a ser los recursos naturales y los servicios ecosistémicos para poder implementar el proyecto? Y por último, así como todo proyecto, ¿qué cosa va a generar todo proyecto? Va a generar residuos, va a generar efluentes, va a generar emisiones. Ya, jóvenes, alguien que te diga, yo tengo un proyecto que no va a generar ningún tipo de residuo, no va a generar ningún tipo de efluente y no va a generar ningún tipo de emisión. O sea, prácticamente que te diga, mi proyecto no va a generar impactos negativos, esa es mentira. Así se lo digo, con total sinceridad, esa es mentira. Todos los proyectos, jóvenes, todos los proyectos, así por más pequeño que sea, un proyecto por más pequeño que sea, siempre va a generar impactos negativos. Lo que está en nosotros, es fuera de esto, lo que está en nosotros es
saber tener un buen plan de manejo ambiental para poder controlar, para poder minimizar y para poder mitigar esos impactos negativos. Si nosotros conocemos al derecho y al izquierdo nuestros impactos, tenemos un buen plan de manejo ambiental, tenemos un buen plan de monitoreos, tenemos un buen plan de emergencia ambiental, etcétera, jóvenes, con eso, por más que venga la fiscalización, en este caso EFA, no tendríamos por qué tener ningún problema. Al contrario, ¿no? Entonces, por eso les digo, proyecto que no genere ninguno de esos, que te digan que no genera impacto negativo, se mentira. Todo genera impacto negativo. Otros con mayor envergadura, otros con menor envergadura, otros recontraleves, pequeños, pero genera impacto, ¿no? Entonces, acá justamente está el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de generar efluentes, emisiones y los residuos que me van a dejar los proyectos, ya estoy generando impactos negativos. ¿A quién? Al medio ambiente. ¿Se dan cuenta? Pero esto se puede manejar, definitivamente se puede manejar, ¿no? Por eso existen los planes de manejo ambiental. Y bueno, eso en algún momento lo hablaremos con mayor realce y tiempo, ¿no? Como amerita hablar un plan de manejo ambiental, pero se puede, definitivamente, sí se puede. Recuerden, jóvenes, las etapas de un proyecto, todo proyecto, las etapas siempre van a estar relacionadas en tres tipos. Va a estar mi etapa de construcción, mi etapa de operación y por último mi etapa de cierre. Entonces los proyectos siempre van a tener estas etapas, jóvenes. Ya, ojo, y al lado de los proyectos nuevos, proyectos actuales, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque alguien me puede decir, profesor, pero los proyectos antiguos no tenían esta característica, efectivamente. ¿Qué era, por decir, qué hacían los proyectos antiguos, jóvenes? Los proyectos antiguos, o las operaciones antiguas, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La minería antigua, la minería de los años 60, la minería de los años 70. Ustedes saben que nuestra normativa ambiental acá en nuestro país prácticamente va surgiendo desde el año 93, tenemos nuestra constitución, hasta la actualidad, pues hablamos ya en temas ambientales, cuidados, pues ahora tenemos una normativa totalmente sólida en el cuidado del medio ambiente. Pero la pregunta es, ¿y antes del 93 había esa solidez? Ni siquiera había normas, ni siquiera existía el Ministerio del Ambiente, o sea, no existía absolutamente nada. O sea, del 93 para atrás, si tú buscas normativas ambientales, lamentablemente no existían. ¿Y qué hacían, por decir, las empresas mineras antiguas? ¿Hacían estas etapas? No hacían. ¿Hacían su evaluación de impacto ambiental? No hacían. ¿Los clasificaban ahí de acuerdo a categoría 1, 2 y 3? Ni les interesaba. Esas antiguas empresas, jóvenes, lo único que hacían era de frente. ¿A dónde? A construir. Construir campamentos, comedores para su personal, que se va a quedar ahí, obviamente. Construir su planta concentradora, sus almacenes, construir sus talleres de mantenimiento mecánico, eléctrico, construir sus grifos para abastecer de combustible a sus equipos. ¿Con qué fin? Con este fin, jóvenes, operar de frente, con el único fin de operar, para poder trabajar y para poder extraer la mayor cantidad posible de mineral, y a las finales, cuando ya no había, simplemente lo abandonaban y se iban. Y llegaban a esta etapa de cierre, no llegaban a esta etapa de cierre, además ni siquiera lo conocían. ¿Eso en qué afecta en la actualidad a nuestro país, jóvenes? No sé si por ahí habrán escuchado. Nosotros en nuestro país tenemos pasivos ambientales mineros. ¿Qué es un pasivo ambiental minero? Un pasivo ambiental minero son componentes o residuos que han sido dejados por la antigua minería, ¿no? Pero que en la actualidad repercute y genera contaminación y daños al medio ambiente. Porque esas empresas antiguas, lo único que han hecho es operar, y cuando ya no había mineral, lo han dejado todo tirado y se han ido. Es más, cuando operaban y generaban efluentes, aguas ácidas, ¿a dónde lo descargaban? ¿Lo trataban? Ni lo trataban, lo descargaban directamente al río. Esa cantidad de emisiones para el procesamiento de minerales, todos los gases tóxicos,
pasaban por un proceso de lavado, pasaban por un tratamiento de lavado de gases, se iban directamente a la atmósfera. Caso ejemplar y emblemático, así emblemático, La Oroya. No sé si habrán escuchado. La Oroya, un pequeño pueblo que está justamente en la parte central de nuestro país, donde es un punto que da muchas, ¿no?, muchas colindantes. Por ahí hay salida a Pascua, Huánuco, Huancavelica, Huancayo, a la parte de la selva central, Tarma, Oxapampa, La Merced, etcétera, y es una parte que llega a Lima. Entonces, ahí es donde se desarrolla, por decir, este tipo de actividad en los años 80 con la Centromín Perú. Ahí nadie veía nada de tema ambiental, todo lo botaban a Río Mantaro, todos los gases iban directamente a la atmósfera. ¿Hay alguien conocía las etapas de operación, etapa cierre? Nadie conocía jóvenes. Todos esos de ahí, los que han sido abandonados, todos los residuos, los componentes, ahora en la actualidad, ¿generan contaminación? Claro que sí. Tenemos, según el último inventario del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, tenemos 8.500 pasivos a nivel nacional. De esos 8.500 pasivos, ¿qué departamentos tiene la mayor cantidad? Cajamarca, Ancash, Arequipa, tiene la mayor cantidad de pasivos ambientales en su región. Hay empresas, así como activos mineros, que se están encargando ¿de qué? De remediar y recuperar esas zonas. O sea, ¿qué están haciendo en la actualidad esta etapa de acá? ¿Qué están haciendo activos mineros? Su etapa de cierre. Particularmente yo también trabajo en una de estas empresas, pero ya privadas, porque activos mineros es del Estado. Yo trabajo en una empresa que se llama Siemann, adscrita a la ex unidad minera Colquirrumi de Buenaventura, donde estamos haciendo ¿qué cosa? Estamos haciendo esta etapa de cierre. Estamos cerrando, estamos recuperando y estamos remediando pasivos ambientales mineros en la zona de Cajamarca. Entonces, esto antes no se da, ahora sí se da. Por eso, ahora cuando uno le habla a jóvenes de las etapas de un proyecto, de frente, se nace, te dice, preséntame tus etapas. La evaluación de tu impacto ambiental de tu proyecto debe cubrir, de acuerdo a la normativa nacional vigente, las etapas de planificación, de construcción, operación y mantenimiento, y tu etapa de cierre o abandono. ¿Se dan cuenta? La etapa de planificación es la etapa de prefactibilidad, ¿no? La que tú lo haces con la consultora y todo lo demás. Acá viene el detalle. Si tu proyecto es nuevo en la actualidad, muy distinto a los años pasados, ¿qué es lo que te pide el Estado de acuerdo a la normativa? Es que presentes tu etapa de construcción. ¿Por qué? Porque acá tú tienes que construir, pues tienes que habilitar todo. No tienes que empezar a remover todo el material, a generar edificios, campamentos, comedores, ¿no? Donde la gente, pues, no tiene que comer sus alimentos, tiene que descansar, laboratorios, talleres, ¿no? Tiene que trabajar, etcétera. Todo eso de ahí, jóvenes, se les dice componentes. Todos esos componentes tienen que ser construidos. Una vez que ya construido, que ya tienes listo tu comedor, ya tienes listo tus campamentos, tienes listo tu planta concentradora, tienes listo tu plan de tratamiento de aguas, tienes listos tus talleres de mantenimiento eléctrico, mecánico, tienes listo tu almacén, tienes listo tu grifo, tienes listo tu relleno sanitario para que opere. Entonces, cuando tú has construido todo eso, que son componentes, viene tu siguiente etapa, que es tu etapa de operación. ¿Sabes? Dicen, ¿sabes? Señores, operen. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Empiezas a operar, ¿no? Temas mineros. Voy a empezar a extraer el mineral. Voy a empezar a, ya sea minería subterránea, minería tajo abierto, voy a empezar a extraer el mineral, ¿no? Voy a hacer mi procesamiento de minerales. Una vez que ya tengo el concentrado de plomo, de zinc, de cobre, etcétera, ya lo vendo. Voy a trabajar 20, 40, 50 años. Y cuando ya no encuentro mineral para seguir explotando, entro a esta otra etapa de cierre. Entro, ya no lo dejo así tirado, ya no lo dejo abandonado, a diferencia de la minería antigua, ¿se dan cuenta? Entro a mi etapa de cierre. ¿Y qué significa, jóvenes, la etapa de cierre? La etapa de cierre, en palabras sencillas, es recuperar toda la zona que en algún momento has alterado.
Filosofía de cierre, dejarlo en las mismas condiciones que has encontrado al inicio o mejoradas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que destruir los campamentos, tienes que destruir los talleres, destruir el comedor, tienes que destruir las plantas. Y nuevamente, ¿qué tienes que hacer ahí? Remediar. Es por eso que ahora, jóvenes, la minería actual prácticamente ya es muy poco que construye con concreto, con cemento. Lo hacen con drywall o lo hacen con otro material mucho más sencillo para que cuando lleguen a esta etapa de cierre, tranquilamente lo puedan desarmar y lo puedan deshabilitar y puedan recuperar la zona mucho más sencillo. Entonces tienes que recuperar la zona, tienes que restablecer a las condiciones iniciales. Pero alguien puede decir, profesor, pero quizás no va a quedar igual que el comienzo. Probablemente. Por eso que la etapa, la filosofía de cierre es dejarlo en las mismas condiciones o mejorarlas. Entonces, si no lo puedes dejar en las mismas condiciones, déjalo mejorado, déjalo como uso alternativo. ¿Y qué significa por decir uso alternativo? Que las poblaciones aledañas al proyecto, las zonas de influencia directa o indirecta, lo puedan utilizar. Por si lo puedan utilizar para que sus ganados puedan pastar, puede ser una zona de pastoreo, puede ser una zona de juegos, quizás, ¿no? Entonces, pero le estás dando un uso alternativo. Eso es dejarlo en las mismas condiciones o mejorarlas. Entonces, esta etapa de cierre también se extiende por 4 o 5 años y posterior a ello viene la etapa de post-cierre para que verifiques que lo que tú has hecho, los trabajos en etapa de cierre, pues durante 5 años no genere ningún tipo de impacto negativo al medio ambiente. Una vez que ha pasado esos años y no has generado ningún impacto más, ahí recién solicitas al Estado tu certificado de cierre final. Y cuando el Estado te entrega tu certificado de cierre final, ahí recién la empresa deslinda cualquier tipo de responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora en la actualidad, jóvenes, se maneja de esa forma. Pero tenga alguien por ahí puede decir, no, profesor, ¿pero qué pasa si yo estoy operando y me quiero hacer el vivo y cuando me toca la etapa de cierre me declaro en quiebra? O me escapo o cierro la empresa. ¿Puede darse ese caso? Claro que sí, puede darse ese caso. Para eso, jóvenes, ¿qué es lo que ha pensado el Estado peruano? El Estado peruano ha pensado que una vez que tú presentes tu estudio de impacto ambiental para que empieces a construir, ¿no? Porque, ojo, para que construyas tienes que tener aprobado tu estudio de impacto ambiental. Si no tienes aprobado tu estudio de impacto ambiental, todavía no puedes hacer ninguna de estas etapas. Entonces, el Estado, ¿qué te dice? Está bien, señores, tu estudio de impacto ambiental ha sido aprobado, así es que empieza con tu etapa de construcción. Pero ojo, tienes plazo máximo de 1 año para que puedas presentar tu plan de cierre o abandono. En ese plazo de 1 año, tú tienes que presentar al nivel de ingeniería, el detalle o de factibilidad, tu etapa de cierre para que nos digas cómo lo vas a cerrar, cómo vas a remediar o cómo vas a recuperar las zonas que vas a alterar. ¿Cuánto va a ser el gasto que vas a proponer ejecutar para recuperar esas zonas? Preséntame eso y te lo firmo. Ojo, si en ese año no presentas tu plan de cierre, automáticamente se paralizan todo tipo de actividades. Se paralizan. Entonces, para que no te paralicen, que es lo que presentan las empresas ahora, presentan su plan de cierre. Y en este plan de cierre, jóvenes, lo que ha hecho el Estado, no muy aparte que ya tú vas a identificar, ejecutar, dar tu planeamiento, tu cronograma, en cuánto tiempo vas a cerrar todo lo demás, lo que el Estado ahí te pide es una garantía que se llama o se conoce como fideicomiso. Esta garantía que te pide el Estado puede ser en dinero, ¿no? O puede ser en bienes. Entonces la empresa ya sabrá si le da en dinero al Estado, es un fideicomiso, es una garantía que el Estado no puede agarrar, pero sí está ahí, o puede ser en bienes, ¿no? Pueden ser áreas, terrenos, no lo sé. ¿Con qué fin? Con lo que hablábamos hace un momento, como alguien, profe, pero si yo me declaro en quiebra,
o yo cierro la empresa y me escapo, por ahí no me encuentran, perfecto. Cuando la empresa está operando y ya no hay más que extraer, y la empresa se quiere pasar de vivo, como se dice, y se declara en quiebra o cierra la empresa, y dice, ¿sabe qué, señores del Estado? Yo no voy a poder hacer la etapa de cierre porque no tengo plata, me declaro en quiebra. Perfecto. ¿Qué hace el Estado? Agarra esa garantía y con esa garantía ejecuta la etapa de cierre. Con esa garantía ejecuta la etapa de cierre. ¿Se dan cuenta? Antes no existía. En cambio, ahora el Estado te pide esa garantía. ¿Ve esa garantía del Estado? ¿Para qué es? Para que cuando tú te declares en quiebra o abandones, etcétera, el Estado utilice esa garantía para que pueda hacer la remediación. Pero si tú, normal, ¿no? Estás en otra fase, operas, haces esta etapa de cierre, post cierre, y todo está bien y te entregan tu certificado final de cierre, entonces, ¿qué significa? Que esa garantía que tú has dado al Estado, te la devuelve. Ya, eso sí sucede. O sea, si tú te has hecho cargo de todo esto que hay ahora, que existe ahora, ¿no? Entonces, esa garantía que te pide el Estado, te lo devuelve. ¿No? Te lo devuelve. Ojo, jóvenes, estamos hablando de proyectos formales, ¿ya? Eso me olvidé decir hace un momento. No de los informales. Ya, los informales no hacen nada de esto. Los informales es todo un tema controversial y aparte, bueno, que en algún momento pues el Estado va a tener que intervenir ahí, ¿no? Nosotros estamos hablando de las empresas formales, ¿ya? Entonces, jóvenes, hablemos un poco de los componentes, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Los componentes principales vienen a ser aquellos que por su naturaleza o función vienen a formar parte de la operación de un proyecto. Los componentes de un proyecto vienen a ser las instalaciones físicas, las infraestructuras que requiere para su construcción y operación, ¿no? Entonces, dentro de estos componentes principales también vamos a encontrar los componentes auxiliares. ¿Y estos a qué se refieren? Se refieren a instalaciones menores, a instalaciones que van a complementar el funcionamiento del mismo. Ejemplo, las rampas, talleres, almacenes, campamentos, comedores, grifos, entre otros. ¿Cuál será mi componente principal? Minería subterránea. ¿Cuál será mi componente auxiliar? Taller, almacén, rampas, campamentos, comedores. ¿Me dan cuenta? Y los componentes de carácter temporal, solamente que están por un tiempo operativo nada más. Los componentes de carácter temporal habilitados para determinadas etapas del proyecto, que luego van a ser desmantelados, ¿no? Que luego van a ser desmantelados, pero estos deben ser identificados, ¿no? Dado que su cese no implica su anulación física, sino solamente implica su anulación operativa, ¿ya? Entonces, esos jóvenes se tiene que determinar. Entonces, componentes es eso, jóvenes, son las instalaciones físicas, ¿ya? Es la infraestructura que requiere el proyecto para su construcción y operación, ¿ya? A eso nosotros le llamamos componentes principales y auxiliares, ¿no? Esos son los componentes que más se utilizan y se conocen, pues, en operación. ¿Qué más tenemos, jóvenes? Las actividades del proyecto. Las actividades del proyecto, jóvenes, van a estar relacionadas a los procesos constructivos, operativos y de cese de los componentes del proyecto, sumados a las características particulares del ambiente. Estas van a generar interacciones entre esta y los componentes ambientales identificados. Dichas actividades o dichos procesos van a generar impactos sobre uno o más factores del ambiente, ¿no? Entonces, como les decía, hay impactos que van a ser de manera directa, hay impactos que van a ser de manera indirecta, hay impactos negativos y hay impactos positivos. Nosotros ya hemos estado hablando, bueno, les estaba comentando un poco sobre cuáles son los impactos positivos y cuáles son los impactos negativos, ¿no? Ahora hablemos un poco de los impactos directos e indirectos, ¿no? Que al final son impactos, ¿no? De la forma como uno lo relaciona, lo toma o lo asume, ¿no? De acá, jóvenes, de acá es donde sale o donde nace justamente estas famosas palabritas de las zonas de influencia. Las zonas de influencia directa o las zonas de influencia directa. ¿Por qué nace esas palabritas ahí?
Ustedes saben, jóvenes, que de todo un proyecto, mira, vamos a más Santa Paula. De todo proyecto de inversión, de todo proyecto de inversión, yo voy a tener un área, voy a tener una extensión, ¿no? Acá va a estar mi proyecto, ¿no? Acá va a estar mi proyecto, esta es mi área, ¿no? Esta es mi área de operación, mi área de trabajo, etc. Todos los impactos, ya sean positivos o ya sean negativos, que yo voy a generar, ¿no? Que yo voy a generar en esta zona, ¿no? A ver, vamos a ver dónde está. Ya. Todos los impactos, jóvenes, que yo voy a generar en mi zona de trabajo, ¿no? ¿No? Por acá, van a estar distribuidos por diferentes sitios. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Yo al costado, más o menos al margen de mi área de proyecto, yo puedo encontrar una zona cerca al proyecto, ¿no? Yo puedo encontrar una zona cerca al proyecto, hermanos jóvenes. Una zona cerca al proyecto. Pero también puedo encontrar una zona que está más alejada al proyecto. ¿Dan cuenta? Entonces, ¿qué significa eso, muchachos? Significa que esta zona de acá, a ver dónde está, vamos a poner otro colorcito. Ya. Estos impactos, mira, este es mi proyecto, esta es mi zona de mi proyecto, esta es otra zona A y esta es otra zona A. Estos impactos que se están generando producto de las actividades de mi proyecto, por lo general cuando se empiezan a ser esparcidos, van a generar pues impactos directos e impactos indirectos. ¿Quiénes reciben la atribución de los impactos directos? Las personas aledañas que viven, ¿no? Que viven en esta zona. Las personas aledañas, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso no es. A ver, un segundo. Ya está. Las personas aledañas que viven acá, 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 por acá, o las poblaciones, ¿no? Que viven en estas zonas, a esas poblaciones jóvenes se les llamará zona de influencia, cosa directa. ¿Y por qué zona de influencia, ¿no? También conocido como zona de influencia directa. ¿Y por qué zona de influencia directa? Porque los impactos, ya sean positivos o negativos, que van a recibir las poblaciones aledañas al proyecto, van a ser de manera directa. Por eso se le conoce como zona de influencia directa. Pero si estas, si estos impactos, ojo, positivos o negativos, ¿ya? Positivos o negativos, van a ser recepcionados, pero por pueblos que van a estar mucho más lejos, ¿no? Que van a estar por pueblos mucho más lejos, da el caso de acá, por decir, o acá, o acá. Entonces, acá los impactos, jóvenes, los impactos negativos o positivos, ya no van a ser de manera directa, sino van a ser de manera indirecta. Por eso se le conoce como zona de influencia indirecta. Tenemos zona de influencia directa y tenemos zona de influencia indirecta. ¿Quiénes son los que pertenecen a la zona de influencia directa? Las personas, animales, comunidades que reciben los impactos de manera directa. ¿Y quiénes pertenecen a la zona de influencia indirecta? Las personas, animales o comunidades que reciben los impactos de manera indirecta. O sea, no reciben los impactos de manera directa, sino reciben los impactos de manera indirecta. ¿Y qué significa que un impacto sea de manera indirecta? Significa que no hay mucha alteración. Significa que no hay mucho cambio. Significa que es un impacto que inclusive puede ser menor, inclusive. No, o sea, no hay mucha, no hay mucha alteración que se puede suscitar en ese punto. Es por eso que inclusive cuando hay una distribución económica, por decir en minería, ¿no? El famoso canon minero. En minería, cuando se distribuye el canon minero,
¿A quién le corresponde tener mayor cano? A los que son de las zonas de influencia directa. ¿Por qué? Porque ellos son los que reciben los impactos de manera directa. Y quienes reciben menos cano, o el valor del cano es menor, los que viven alejados, aledaños, los que reciben los impactos de manera indirecta. ¿Ven? Entonces, esto también me sirve justamente para hacer ese análisis, para que en temas sociales, ¿no?, determinar quiénes pertenecen a las zonas de influencia directa y quiénes pertenecen a las zonas de influencia indirecta. ¿Cómo se determina eso? Se determina de acuerdo al tipo de impacto, impacto directo o impactos indirectos. ¿Quiénes van a ser los más afectados? Los que reciben los impactos de manera directa. ¿Y quiénes van a ser los menos afectados? Los que reciben los impactos de manera indirecta. ¿Se dan cuenta? O sea, esto de acá, jóvenes, también me sirve para hacer este análisis. Y todo nuevamente, ¿de dónde surge? De esta famosa palabra, ¿no? De esta famosa palabra, impacto. ¿Se dan cuenta? El impacto no solamente también me ayuda, pues, a ver a qué clasificación, de qué categoría voy a estar distribuido, sino también me ayuda a determinar cuáles van a ser mis zonas de influencia directa, cuáles van a ser mis zonas de influencia indirecta, etcétera, para poder repartir en este caso el tema del canon y todo lo demás. En temas sociales, inclusive, ¿no? Ustedes saben que hay compromisos, que hay compromisos que a veces las empresas asumen con las comunidades. Y la pregunta es, de estas dos, ¿cuál de las zonas recibirá, ¿no?, mayores compromisos con la empresa? ¿La zona de influencia directa o la zona de influencia indirecta? Entonces, si se dan cuenta, quienes van a recibir mayor atribución, quienes van a ser mayormente escuchados y quienes se van a inclusive a tomar mayor retribución, por lo general siempre son las zonas de influencia directa. Las zonas de influencia indirecta no tiene mucha implicancia. O sea, sí tiene una determinación definitivamente por el tipo de impacto que recibe. Creo que es leve a las finales, pero recibe de manera indirecta, pero quienes sí tienen mayor participación, a quien se le considera inclusive un poco más, se le da inclusive mayor beneficios, son a los que están dentro de la zona de influencia directa. ¿Por qué? Porque ellos son las personas o las comunidades o los animales, los ecosistemas, que reciben los impactos de manera directa. Que pueden ser impactos negativos o positivos, pero ellos lo recepcionan de manera directa. Entonces, técnicamente hablando, así es como se determina o se delimita una zona de influencia directa y una zona de influencia indirecta, ¿no? Entonces, ha habido casos en nuestro país que personas que ni siquiera pertenecían acá a las zonas de influencia directa o indirecta y estaban más bien inclusive alejados en otros pueblos, eran los primeros que hacían el reclamo a las empresas. Eso está totalmente incorrecto, ¿no? Por eso en temas sociales es bueno determinar, es bueno saber cuál es tu zona de influencia directa, cuál es tu zona de influencia indirecta, hasta dónde abarca, qué zonas ya prácticamente no abarcan nada, ¿no? O no tienen nada que ver con las zonas de influencia, ¿no? De la parte operativa del proyecto. Eso por sí no tiene nada que ver. Otro pueblo por acá no tiene nada que ver. Otro pueblo que está más alejado por acá, peor, no tiene nada que ver. Pero si se dan cuenta, ellos son los primeros, ¿no? Ellos son los primeros que reclaman. Ellos, que ni siquiera tienen interferencia en el proyecto, son los primeros que reclaman. Y eso está mal. Acá todas las cosas, ¿no? Todos los compromisos, tanto ambientales como sociales, se tiene que dar en primera instancia con la zona de influencia directa y en segunda instancia con las zonas de influencia indirecta. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Entonces seguimos para acá. A ver, vamos a borrar esto. Listo. Entonces, jóvenes, acá viene ya una matriz que se llama método del árbol, que ahora lo vamos a ver. No sé si hasta acá hay alguna duda, hay alguna consulta, hay alguna pregunta
se ha entendido hasta esta parte. A ver, jóvenes. A ver, muchachos, los escucho. Todo está claro, continuamos. ¿Ninguna? Listo, muchachos. Entonces entiendo que todo está claro. A ver, entonces vamos por acá. Vamos a empezar a desglosar un poco lo que vamos hablando de acuerdo a nuestras actividades. ¿Ya? Entonces, jóvenes, hay una metodología o un método, ¿no?, que le llaman el método del árbol de actividades. En realidad es un método súper sencillo, ¿no?, que quizás se utiliza o lo utilizan más las consultoras también para poder elaborar este instrumento de gestión ambiental. Entonces, este método del árbol lo que ayuda es justamente a poder enlistar las actividades, ¿no? Esta metodología, jóvenes, lo que va a hacer es tener una de las etapas del proyecto, tener cuáles son los componentes de ese proyecto y cuáles son las actividades que se va a desarrollar, no justamente en función al componente y a la etapa del proyecto. Entonces, se hace primero un listado, ese es básico, ese es importante, jóvenes, ya tener un listado, conocer las actividades del proyecto, porque de acuerdo a estas actividades es donde yo voy a determinar el tipo de impacto. Yo voy a determinar el tipo de impacto. Y cuando determino el tipo de impacto, ¿no?, de acuerdo ya a la evaluación, porque claro, es una matriz un poquito más grande que lo vamos a ver ahora, cuando ya determino ese tipo de impacto, ya sé su significancia, entonces lo que me van a hacer a mí es categorizarme, ¿no?, o clasificarme, ¿no?, a una de las tres categorías. Si es categoría 1, no te olvides, tienes que elaborar una declaración de impacto ambiental, sencillo. Si estás en la clasificación número 2, tienes que elaborar un estudio de impacto ambiental semidetallado. Y si estás en la categoría número 3, tienes que elaborar un estudio de impacto ambiental detallado. Ya, entonces, jóvenes, esto es clave, esto es básico, saber cuáles son las actividades de ese proyecto. Por si vamos por acá, algunos ejemplos. Recuerden que la etapa del proyecto, jóvenes, es construcción, operación y cierre, ¿no? Bueno, planificación no se toma en cuenta porque eso ya, entre comillas, se supone que ya debes de tener proyecto a nivel de prefactibilidad, ¿no? O sea, ya debes conocer. Estamos en la etapa de construcción. ¿Qué vamos a hacer? En la etapa de construcción, ¿qué vamos a construir, como se dice ahí, ¿no? ¿Qué componentes vamos a necesitar? Empezamos. ¿Voy a necesitar qué cosa? Acceso. Claro, porque necesito que la gente se traslade, camine. ¿Qué más vas a necesitar? Campamentos, para que la gente descanse, para que la gente por ahí trabaje, ¿no?, etcétera. ¿Qué más vas a necesitar? Taller de mantenimiento, ¿no?, justamente para darle mantenimiento preventivo, correctivo, ¿no?, a las unidades vehiculares que va a tener el proyecto, ¿no? Entonces, y acá vienen, ¿y cuáles son las actividades entonces, jóvenes? Empezamos a deslindar. A ver, de los accesos, ¿no?, yo para poder construir acceso, ¿qué necesito? Necesito desbrozar, retirar el topsoil que esté en el suelo, la parte vegetativa del suelo. Luego necesito retirar el material excedente de la zona y por último necesito hacer una compactación. ¿Sí? La pregunta es, ¿habrás generado impacto? De hecho que sí. El simple hecho de poder escribir desbroce de topsoil, ya eso estamos hablando que estás alterando la calidad del suelo.
Retiro de material excedente, igual. Estás alterando, ¿qué cosas, jóvenes? La calidad de los suelos. ¿Estás cuenta? Claro que ahí todavía no lo dice. ¿Ves? Ahí todavía no lo dice. Simplemente se está sacando el listado, ¿no? O estás haciendo una lista de qué actividades necesitas desarrollar, ¿no? Para poder tener, en este caso, acceso, ¿no? Que es el componente del proyecto, ¿ves? De acuerdo a la etapa, en este caso la etapa de construcción. Para los campamentos, jóvenes, ¿qué necesito para los campamentos? Igual, excavación y retiro de material inadecuado, implementación de pedestales, pisos, veredas de concreto, instalación de módulos, conexiones de agua e instalaciones eléctricas. ¿Se dan cuenta? Para yo poder tener mi taller de mantenimiento, ¿qué necesito hacer al momento de construir? Desbrozar, retirar la capa de topsoil. Eso es clave, pero yo si quiero hacer un taller, tengo que retirar la parte vegetativa. Implementación de una plataforma de concreto, ¿no? Entonces tengo que saber cuánto es mi área para hacer una losa o una plataforma de concreto. Luego, la instalación y montaje de equipos. ¿Ven? Una vez que ya tengo mi plataforma, voy a instalar mi montaje de equipos. Entonces ya con eso tranquilamente lo pongo operativo, ¿no? En la etapa de operación, ¿qué componentes del proyecto se necesita? También accesos, ¿ves? También necesito accesos. Entonces, ¿qué actividades vamos a desarrollar? Primero, retiro de material excedente, ¿no? Porque eso me tapa la cobertura. Ojo, está hablando de operación ya. Ya eso me tapa la cobertura. Y por último, la compactación. ¿Ya? La compactación. Vamos ahí, jóvenes, con la parte de cierre, ¿no? Entonces, mira, por decir, yo ya he hecho mi parte, ya he construido, ya he operado, ya he operado por muchos años, y ahora, ya quiero hacer mi etapa de cierre. Perfecto. ¿Qué vamos a cerrar? Quiero cerrar dos componentes, todo lo que son accesos y todo lo que son campamentos. Perfecto. Entonces vayamos a las actividades, ¿no? ¿Qué vamos a realizar para poder cerrar los accesos, por decirlo? Entonces tengo que aperturar los caminos, ¿no? Verificar dónde están los caminos que se encuentran aperturados y posterior a ello que tengo que realizar una revegetación en esos caminos que han sido aperturados. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿esto es un impacto positivo o negativo? A diferencia de los demás, esto sí es un impacto positivo. ¿Por qué? Porque al inicio tu acceso, ¿no? Mira, al inicio tú has retirado topsoil, has retirado material excedente, etcétera, ¿no? Y has compactado. Y ahora al final, ¿qué estás haciendo? Estás limpiando el camino, estás aperturando y lo vas a revegetar de nuevo. Entonces, también ese es un impacto positivo, ¿ves? ¿Se dan cuenta? ¿No? Pero ya que nos habla justamente de la recuperación, remediación, etcétera, ¿ya? En campamentos, ¿qué es lo que vas a hacer? Voy a demoler las infraestructuras, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Primero voy a hacer un desmontaje de equipos, voy a desmontar todo. Luego de desmontar, voy a demoler la infraestructura. Entonces, ¿con qué fin? Una vez que yo ya desmonto los equipos, los retiro y voy a demoler una de mis infraestructuras, entonces a la final es que tengo que hacer, tengo que reconformar el suelo. Ya tengo que hacer una reconformación de suelo. ¿Me dan cuenta, jóvenes? Entonces, de acuerdo a los componentes, siempre tiene que estar actualizada, ¿no? Y de esa forma, no sé cómo se realiza la actualización, ¿no? De las actividades del proyecto. Entonces acá, jóvenes, en definiciones, pues me viene dos puntos, ¿no? Que ya le hemos hablado, le hemos tocado. El aspecto ambiental viene a ser el efecto y el impacto ambiental viene a ser
la causa. ¿Ya? Causa-efecto también, joven. ¿Qué es el aspecto ambiental? El aspecto ambiental, jóvenes, está determinado por el elemento de actividades, productos o servicios que pueden interactuar con el medio ambiente. O sea, ese es un aspecto. Es un elemento de las actividades, productos o servicios que se van a, o que se pueden interactuar con el medio ambiente. Mientras que el impacto ambiental es una alteración en el medio ambiente adversa o benéfica que tenga como resultado de todos o parte de los aspectos ambientales identificados en el servicio. ¿Eh? Entonces, estas dos palabras, jóvenes, se va a utilizar mucho cuando hablamos el tema de los aspectos e impactos ambientales. ¿Ya? Entonces acá, ¿quién entra a tallar con fuerza? Los impactos ambientales. Acá, jóvenes, tenemos una tablita, ¿no? Para que ustedes a modo de recuerdo lo tengan y cada vez que quieran utilizar, pues lo puedan hacer, ¿no? Utilizando esta tablita. Esta es tabla de aspectos e impactos ambientales, ¿no? Por decir, si tú pones, ¿no? Como aspecto el consumo de agua, ¿cuál es tu impacto? ¿Cuál es tu impacto? Agotamiento de los recursos. Has puesto como uso del consumo de electricidad. ¿Cuál viene a ser, ¿no? ¿Cuál viene a ser tu aspecto es el consumo de electricidad? ¿Cuál es tu impacto? Agotamiento de los recursos. Otro, consumo de electricidad. ¿Cuál es tu impacto? Contaminación del aire. ¿Ve? Entonces, ¿se dan cuenta? Esto es una tablita ya que de cierta forma que se distribuye, ¿no? Para que lo puedan tener un poco más claro también el tema, ¿no? Por decir otro efecto, el uso de sales o el uso de herramientas, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Agotamiento de los recursos. Acá por decir, jóvenes, otro. ¿Cuál es el aspecto? ¿No? ¿Cuál es el aspecto? El aspecto es emisión de gases de combustión de vehículos. ¿Y cuál es el impacto a la contaminación a la contaminación del aire? Entonces, esta tabla, joven, nos va a ayudar bastante al momento de poder desarrollar nuestro, ¿no? Nuestra tablita, nuestra matriz, que eso va de cierta forma a darle un mayor realce, ¿no? A lo que estábamos viendo. ¿Ya? Entonces ahí, jóvenes, mire, tienen una tabla de uso o consumo de recursos y materias primas, tienes otra tabla de emisiones y tienes otra tabla de derrames, vertimientos y efluentes. ¿Ve? Entonces, jóvenes, en cualquiera de esas, ahí ya tienen ya sus tablitas, ya están ya diseñadas, ya están enmarcadas, ¿no? De acuerdo al, de acuerdo pues a la normativa ambiental vigente, ¿no? Entonces, de esa forma, jóvenes, ¿no? Ya vamos a tener al menos un sustento previo antes de poder realizar nuestra matriz de aspectos e impactos ambientales. ¿Ya? Entonces, hasta ahí vamos. Jóvenes, me dan unos 5 minutitos ya para traer un poquito de agua y hablamos de los aspectos ambientales. ¿Ya? A ver, un segundo, por favor. Listo, jóvenes, a ver, seguimos entonces. Entonces, como les decía, esta es una lista que les va a ayudar bastante al momento de poder realizar esa matriz, ¿no? En la parte de aspectos e impactos, al menos para tener ya una visión previa antes de, ¿no? Pero bueno, vamos por ahí para hablar de los conceptos generales. Aspectos ambientales, ¿no? Como decía jóvenes, es un momento el aspecto, de cierta forma viene a ser el conocer las actividades, ¿no? La determinación de los aspectos ambientales, ¿no? A diferencia de los impactos, pues estas van a desprenderse mucho de la identificación de las actividades. Si yo conozco mis actividades, conozco mis aspectos. O sea, eso claro está. Los aspectos ambientales permiten visualizar de manera clara cuál es la relación entre el proyecto, ¿no? El proyecto de inversión y el medio ambiente. Una vez determinado el aspecto ambiental,
debe elaborarse el análisis causa-efecto respecto a la predicción de los impactos del proyecto sobre los receptores del ambiente. Cuando no es posible determinar un aspecto ambiental en relación a una actividad, es porque ésta no tiene relación con el medio ambiente en el que se desarrolla, ya físico, biológico o social. Y esto se debe descartar para el análisis de identificación, pues no generaría impactos ambientales. Ya eso sí, jóvenes, claro, ahí, si el aspecto ambiental no tiene ninguna relación con el proyecto, entonces eso de hecho que no genera ningún tipo de impacto, ¿ya? Ahora, los efectos ambientales, ¿no? Van a estar vinculados, pues, a tres tipos, ¿no? Van a estar vinculados a los riesgos, a los impactos y al medio social, ¿ya? Cuando se dice que los aspectos ambientales están vinculados a los riesgos, significa que los aspectos ambientales de riesgo corresponde a un análisis de riesgo ambiental de poblaciones y a la seguridad pública cuyo control se realiza mediante un plan de contingencia genérico o un plan de contingencia antropológico, ¿no? Cuando los aspectos ambientales están vinculados a los impactos, pues se dice que los impactos ambientales esperados no pueden, de cierta forma, mitigarse mediante la aplicación de las correspondientes medidas de mitigación que se establecen en la mayoría de planes de mitigación contenidos en la estrategia de manejo ambiental, ¿no? Y cuando se dice que los aspectos ambientales están vinculados al medio social, también se identifican aspectos, en este caso sociales, como comúnmente se le denomina, que pueden originar cualquier tipo de impacto, ¿ya? Los aspectos ambientales para el medio social, jóvenes, deviene de las actividades generadas en el proyecto. El medio social considera actividades propias del proyecto, en donde el receptor es la población de forma individual o a nivel de localidad. ¿Ya? Esos son con referencia a los aspectos ambientales. Por decir acá, ¿ven? Se dan cuenta que ya vamos creciendo un poquito más con nuestra matriz. Antes nuestra matriz solamente era esta, ¿ve? Etapas, componente y actividades. Ahora estamos creciendo un poco más y le estamos agregando qué columna de los aspectos ambientales. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre eso, jóvenes, no se olviden. La etapa del proyecto, el componente, la actividad, el aspecto y posteriormente el impacto que vamos a ver luego. O sea, acá un pequeño ejemplo, ¿no? Acá un pequeño ejemplo de los tres, ¿no? De los tres etapas del proyecto. Etapa de construcción, ¿no? Hemos dicho que necesito acceso, campamento, taller de mantenimiento, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que tengo que realizar? Tengo que hacer desbroce, tengo que hacer excavación y retiro de material inadecuado, instalación de módulos, implementación de plataformas de concreto, ¿no? Instalación y montaje de equipos, etc. Y la pregunta es, ¿cuál es el aspecto ambiental? Entonces, vayamos ahí. Si yo voy a construir accesos y para eso voy a generar desbroce, o sea, ¿eso qué significa, jóvenes? Que estoy retirando, ¿no? El material de topsoil del suelo para que no se mezcle justamente con cualquier otro tipo de material. Entonces, ¿cuál viene a ser el aspecto? Emisión de material particulado, generación de ruido, retiro de la vegetación o retiro de suelo orgánico. Es cierto, porque yo estoy, ¿qué cosa? Desbrozando el topsoil. Si yo estoy quitando el topsoil del suelo, voy a generar material particulado en pequeñas cantidades, pero eso también es material particulado. Generación de ruido, de hecho, retiro de la vegetación, porque tengo que retirarlo, y retiro de suelo orgánico, ¿no? Si es que se da la probabilidad. Entonces, ese es mi aspecto de jóvenes. Cuando quiero hacer mi campamento, hemos dicho que hay excavación y retiro de material inadecuado, implementación de pedestales, pisos y veredas de concreto, e instalación de módulos, conexiones de agua y eléctricas. Entonces, ¿cuál viene a ser el aspecto? ¿No? Para el primero,
Si yo voy a excavar y retirar material inadecuado, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a emitir material particulado, o sea, emisión de material particulado y emisión de gases de combustión. Y posterior a ello, generación de ruido. ¿Ya? Entonces, esos jóvenes también está dentro de los aspectos. Taller de mantenimiento, ¿no? Implementación de plataforma de concreto, instalación de montaje de equipos, y en el aspecto, generación de ruido, ¿no? Emisión de gases, ¿no? Emisión de gases de combustión y también generación de ruido por el montaje, básicamente de los equipos, ¿no? Acá en esta parte, jóvenes, de construcción, contratación de mano de obra, ¿cuál va a ser el aspecto? Generación de empleo, salario competitivo y llegada de personal foráneo a la zona. Adquisición de bienes y servicios, ¿cuál es el aspecto? Las compras locales. Venta de productos, ¿cuál es mi aspecto? Exportaciones nacionales. Operación del proyecto, percepciones positivas y negativas de la población. ¿Ve? Y ahora, si me voy a la etapa de cierre, joven, me voy a la etapa de cierre, ¿no? Desvinculación de mano de obra. ¿En qué va a afectar eso? ¿No? En la disminución del empleo local. Luego, cese de compras locales de bienes y servicios. ¿No? Eso en qué, ¿cuál sería su aspecto, jóvenes? Disminución del comercio local. Eso de ahí, ¿no? Le hemos agregado a la columna de los aspectos ambientales. ¿Ya? Aspecto ambiental de un proyecto desde su punto de vista del medio físico. ¿Ve? Ese es otro tipo de matriz también. ¿Ve? Medio físico, componente, fisiografía, aire, agua superficial, subterránea, ¿no? Entonces, está mapeado todo. Dentro de la fisiografía, ¿cuáles son sus factores ambientales? Geomorfología, la geología, la geoquímica, la sismotectónica. El aire, ¿cuáles son sus factores ambientales para el aire? El clima, la meteorología, ¿no? Calidad de ruido, vibraciones, radiaciones no ionizantes, ¿ves? Es clave por si era ahí. El agua superficial, ¿cuál será tu factor ambiental? Y la calidad. Y el agua subterránea, la calidad y la hidrogeología. Y en tema de suelo, jóvenes, en tema de suelo, ¿cuál viene a ser mi factor ambiental? El suelo, la calidad del suelo, el uso actual, capacidad de uso mayor de tierra. Entonces, eso viene a ser mi factor ambiental. Desde el medio biológico, ecosistemas, ¿cuál será mi factor ambiental? Ecosistemas terrestres y ecosistemas marinos. ¿No? De la vegetación, flora y vegetación y la biodiversidad. En fauna terrestre, ¿cuál va a ser mi factor ambiental en fauna terrestre? Las aves, los mamíferos, los anfibios, los reptiles, los insectos, los artrópodos y la diversidad, ¿no? Que existe ahí. Y en los componentes de la hidrobiología, jóvenes, el factor ambiental, ¿cuál sería? ¿No? La hidrología continental, ¿no? Entonces, jóvenes, eso es nuestra tablita, ¿ya? Esta es en la parte social también. ¿Cuál es el componente ambiental, la parte social? ¿Cuál es tu factor ambiental? ¿No? Viviendas y servicios, economía, demografía, cultura, organizaciones, educación, salud, territorio
y recursos naturales, ya, y recursos naturales. Integrando jóvenes, ¿no? Los factores ambientales, servicios ecosistémicos, caudal ecológico y paisaje, ¿no? Y paisaje visual. Entonces, jóvenes, hasta ahí, ¿alguna duda, consultas, preguntas con respecto a los aspectos ambientales? ¿Todo claro? ¿Todo claro, muchachos? Sí, ingeniero. Perfecto, listo. Gracias, Florian. Seguimos entonces. Una vez, jóvenes, que ya voy viendo el tema de los aspectos, lo que voy a hacer es ahora la identificación, ¿ya? Identificación de los impactos ambientales. Acá, para poder identificar los impactos ambientales, se requiere analizar la interacción entre lo que se denomina los aspectos ambientales de un proyecto y los factores que conforman el ambiente. Ojo, acá vamos a tener una secuencia de identificación, lo va a hacer en dos planos. Ya, el primer plano, identificar las actividades del proyecto, ya, aspectos ambientales del proyecto que podrían generar impacto sobre uno o varios componentes ambientales, ya desde el punto de medio físico, biológico y social. Lo primero que tengo que hacer es identificar las actividades, eso es clave. Luego, identificar las causas del impacto, ¿no? Para el caso del medio físico y biológico, se suelen denominar aspectos ambientales en base a la información del proyecto a nivel de factibilidad, ¿no? Que viene a ser la descripción del proyecto. Y segundo, jóvenes, identificar los componentes ambientales susceptibles de ser impactados por las diferentes actividades del proyecto, ¿no? En base a la información de la línea base, física, biológica y social, ya. Entonces es bueno identificar los componentes ambientales susceptibles, ya, susceptibles. Entonces, jóvenes, acá, ¿no? Para yo hacer mi flujograma, ¿no? De la elaboración de los métodos para la identificación de los impactos ambientales, ¿no? Entonces acá vamos a determinar dos puntos, ¿no? Primero, la descripción del proyecto. No se olviden, jóvenes, que en la descripción del proyecto, primero están las etapas del proyecto que ya lo hemos visto. Luego vienen los componentes del proyecto, que también lo hemos visto. Luego vienen las actividades del proyecto. Y luego vienen los aspectos ambientales. Ya, luego vienen los aspectos ambientales. Acá, jóvenes, por si sí tenemos componentes ambientales, ¿no? Variables, de los cuales tenemos como componentes al aire, al agua superficial, al agua subterránea, a los suelos, a la vegetación, ¿no? A la fauna terrestre, a la hidrobiología. Acá, muchachos, lo que se está haciendo no es justamente darle una codificación a la matriz, pero con una leyenda en la parte baja. Por decir acá, ¿no? ¿Cuál es el nombre del, cuál es el componente del proyecto? Acceso. ¿Cuál es la actividad del proyecto? Desbroce. ¿Cuál es el aspecto ambiental? La generación de material particulado, ¿no? La generación de material particulado. Ahora, y retiro de la vegetación. ¿Ya? Y retiro de la vegetación. Acá, jóvenes, lo que se va a hacer es dar implicancia a cuál, ¿no? De lo que por ahí he leído un poco, se está dando implicancia a la generación de material particulado, ¿no? A la generación de combustión, de ruidos y de vegetación.
Entonces, muchachos, acá están codificados CA-1. ¿Qué significa CA-1? Alteración de la calidad del aire por generación de material particulado. ¿No? El CA-02, alteración de la calidad del aire por generación de emisiones, ¿no? De emisiones gaseosas. RU, ruido, generación de ruido, ¿no? Incremento de los niveles de ruido. Acá también jóvenes en agua superficial, AS-1, ¿qué me dice la AS-1? Alteración de la calidad del agua por incremento de sedimentos. O sea, en esta parte, en esta zona, hay sedimentos colmatados que hay que no hacer el mantenimiento a eso. Suelos, tengo suelo 1, tengo suelo 2, erosión del suelo, cambio el suelo, cambio y uso del suelo. Vegetación, ¿ves? En vegetación que tengo, el flow 1, 2, ¿no? Que viene a ser la pérdida de cobertura vegetal y afectación de la flora por material particulado, ¿no? Entonces eso habría que analizar, ¿no? Acá también jóvenes, ¿no? Esta es en la etapa de construcción. ¿Cuáles son los aspectos? Y esta es en la etapa de construcción ya, ¿no? La etapa de construcción, jóvenes, ¿ven? Componente del proyecto, accesos. ¿Qué es lo que voy a tener como actividad? El desbroce. ¿De qué? Del topsoil. Medio físico y biológico. ¿Qué me dicen? Afectación de la calidad del aire. Incremento de los niveles de ruido. Afectación a la calidad del agua. Erosión de suelo. Cambio de uso del suelo, alteración de ecosistemas terrestres y afectación de ecosistemas acuáticos. Medio social, ¿no? El medio social. ¿Cómo termina esto? A ver, mire. Oportunidad de generación de empleo local, incremento del ingreso familiar, incremento del presupuesto público, cambios en el uso de tierras. Cambios en las actividades económicas, cambios en los hábitos y costumbres de la, ¿no? Cambios en la forma de organización social, saturación de los servicios, expectativas de mayor inversión y alteración de la calidad visual. No es el tema de los afiches y todo lo demás, ¿no? Entonces, jóvenes, si se han dado cuenta, cuando hablamos de los impactos ambientales desde el punto de vista físico, biológico, pues tenemos un poco más de técnica al ver eso, ¿no? Pero ya cuando hablamos del medio social, si se dan cuenta, son otro tipo de compromisos, ¿no? No son iguales a los que quizás se tiene en medio físico y biológico. No, entonces, jóvenes, de esa forma, ¿no? Es como se va recopilando información, ¿no? Cómo se va recopilando información para identificar un proyecto, ¿no? Que ya debería estar en etapa de construcción, ¿ya? Ya debería estar en etapa de construcción. Acá igualito, ¿no? Acá igualito, ¿no? Excavación y retirada de material, implementación de pedestales, pisos, veredas, ¿no? Y la instalación de módulos, conexiones de agua. Y agua, de aguas y eléctrica, ¿no? La parte eléctrica. Incremento de las actividades de ruido, afectación a los ecosistemas terrestres, ¿no? Esto es de la implementación de la plataforma de concreto. ¿Qué necesitamos? Incremento de los niveles de ruido, afectación a los ecosistemas terrestres y en instalación y montaje de equipos, afectación a la calidad del aire, incremento de los niveles de ruido, afectación de los
ecosistemas terrestres, ¿no? Este es desde el medio físico. Desde el medio social, jóvenes, para este tipo de actividad, oportunidades de generar empleo local, incremento del ingreso, familiar, incremento del presupuesto público, cambios en el uso de tierra, cambios en las actividades económicas. Entonces, jóvenes, acá ya nos van dando algunas pautas. Ahora, no es que eso es lo que se tiene que hacer, sino es una muestra de, ¿no? ¿Ya? Es una muestra de nada más, jóvenes. Listo, ahora vamos a hablar un poco sobre la caracterización del impacto, ¿ya? Para luego, bueno, vamos a tener tiempo más que suficiente para poder desarrollar un pequeño taller implementando una matriz de aspectos e impactos ambientales, ¿ya? Por acá se los voy a compartir. Pero antes de eso, cerremos este tema acá, ¿no? Ahora hablemos un poco de la caracterización del impacto ambiental, ¿no? Hay que caracterizar este impacto. Pero acá viene la pregunta, ¿y qué es caracterizar? ¿Qué significa caracterización, no? La caracterización, jóvenes, de los impactos implica identificar, evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales positivos y negativos que generarán los proyectos de inversión en el entorno en el que se desarrolle. Ya, eso viene a ser una caracterización de impactos. Un segundo. Ya, después de la identificación, jóvenes, de los impactos ambientales, corresponde su caracterización, que puede ser cualitativa, cuantitativa, según el tipo de impacto identificado, sobre el método de evaluación y la información disponible. ¿Ya? En el marco de la evaluación, jóvenes, en la evaluación ambiental de un proyecto de inversión, ya sea pública o con capitales privados, etcétera, la forma como se juegue, o perdón, la forma como se ejecute una acción que produce un impacto y de acuerdo a las condiciones del componente ambiental se ve afectado por dicha acción, los impactos que puedan caracterizar según diferentes criterios, estos criterios pueden variar de acuerdo, ¿no? Con la metodología seleccionada, permitirán valorar la significancia del impuesto con el fin de hacerlos comparables dentro de la misma evaluación y entre distintos proyectos evaluados. ¿Esto qué implica, jóvenes? Esto implica que la caracterización de los impactos se desarrollará sobre la base de impactos directos con el proyecto de manera comprobada. No se olviden que la zona de influencia directa, que son quienes recepcionan los impactos, ¿no? De manera directa. Entonces, acá no sabemos si el impacto es positivo, si el impacto es negativo, no simplemente estamos respondiendo ahí, ¿ya? ¿Qué más, jóvenes? Importancia del impacto. Vamos a hablar de la importancia del impacto. Ya está. Los estudios de impacto ambiental detallados y los estudios de impacto ambiental semidetallados se refieren a algunos criterios de valoración de impactos, como el carácter positivo y negativo, el grado de perturbación al ambiente, el riesgo de ocurrencia de los pobladores, ¿no? Y entonces,
De acá, jóvenes, lo que vamos a hacer es la duración con respecto al tiempo o la reversibilidad del ecosistema para regresar a sus condiciones iniciales, entre otros. Sin embargo, dicha relación de criterios no es restrictiva, por lo que se pueden utilizar con el fin de, ¿no? Con el fin de caracterizar, joven. Caracterizar de la mejor manera los, ¿no? Los impactos. Pero un segundo. Ahora, ¿qué metodología, jóvenes, vamos a utilizar? Acá hay muchas tecnologías, muchachos, ya en temas de para poder hacer la evaluación de las matrices, ¿no? Yo creo que hay un número, ¿no? Donde se podría dar como un número determinado para no exceder también en ese punto y poder identificar de manera tranquila. A ver, jóvenes, una de las metodologías que más se utiliza también es así de manera comercial es la metodología CONESA. ¿Ya? Es la metodología CONESA. Este método, jóvenes, identifica y evalúa los impactos, ¿no? Los impactos los impactos que se van a causar, que van a tener causa-efecto, ¿no? Dentro de este proyecto. Con esa, jóvenes, establece que para esta identificación, ¿no? Los elementos del proyecto de manera estructurada o atendida, entre otros, a los siguientes aspectos. Acciones que modifican el uso del suelo, acciones que implican emisión de contaminantes, acciones que implican la sobreexplotación de recursos, acciones que actúan sobre el medio biótico, acciones que implican deterioro del paisaje y acciones que repercuten sobre las infraestructuras . Entonces, jóvenes, eso de acá, esta metodología es bien sencilla en realidad, o sea, no es como les decía al inicio, ¿no? O sea, no es complicado, no es difícil, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta varios criterios, ¿no? Porque si no, hay que tener en cuenta varios criterios, jóvenes, ¿ya? Entonces, vamos por acá. Este es el cuadrito, esta es la matriz. Este de acá es la tabla que nos va a ayudar justamente a determinar, ¿no? ¿Ya? A determinar cuál es el grado o nivel de significancia, ¿ya? Del impacto ambiental de acuerdo a la normativa vigente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este cuadro, jóvenes? Primero, conocer mi componente, conocer mi impacto, conocer cuáles van a ser esos elementos, ¿ya? En los criterios, jóvenes, acá hay una serie de criterios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 criterios que hay que rellenar, ¿ya? 11 criterios que hay que rellenar. Y eso, jóvenes, cuando se rellena, ¿no? Cuando se rellenan los criterios de evaluación, a las finales me arroja, ¿no? A las finales me arroja un número en porcentaje, que es la estimación, y el otro número, y la otra letra, que es la importancia. Ya que de importancia. Entonces, jóvenes, este cuadrito, como les voy a repetir, es súper sencillo, no es nada complicado, pero eso sí, ¿no? Hay que tener, ojo, el criterio más objetivo posible, que a eso va a ayudar bastante,
Ya eso va a ayudar muchísimo, mejor todavía, a poder hacer una buena lectura, ¿no? Sobre las propuestas de los tipos de objetivo y trabajo que se van a desarrollar, pues, dentro de este proyecto. Ya. Una vez que se desarrolla esto, jóvenes, ¿no? Y el SENACE lo revisa y lo aprueba, ahí es donde no te van a indicar bajo qué clasificación vas a estar, la 1, la 2 o la 3, y qué instrumento de gestión ambiental vas a presentar, ¿no? ¿Qué instrumento de gestión ambiental vas a presentar? Recuerde que esto nos va a ayudar bastante, ¿no? En el tema, por decir, de Siemens va a ayudar bastante. Entonces, ¿cómo yo desgloso, jóvenes, cómo yo desgloso esto de acá en función a estos criterios de evaluación del impacto, ¿no? Del impacto ambiental? Entonces, mira, si se dan cuenta, van por acá, más rápido. Dentro de los criterios de evaluación, jóvenes, ¿no? Dentro de los criterios de evaluación vamos a encontrar, pues, diferentes criterios, ¿no? De los cuales, ¿no? De los cuales tenemos para poder evaluar acá, a ver, la última revisada. A ver, un segundo. Ya está. Listo, muchachos. Entonces, esto de acá lo puede completar y luego subirlo, ¿no? Pero ojo, cuando hay que completar, hay que contemplar bien, por si acaso. ¿Ya? Entonces, muchachos, esto quedaría así, quedaría ahí con, ¿no? Quedaría ahí con los criterios, con los componentes, los impactos y el grado de significancia. ¿Ya? El grado de significancia. Ahora, estos jóvenes también, ¿no? Aquí están los criterios, vea, por decir. Cuando hablamos de la naturaleza, mira, ¿por qué vamos a hacer todo ya para que tengan idea? Componentes ambientales, ya hemos visto ya componentes, ¿no? Accesos, pasadizos, etc. Impactos ambientales, hemos dicho leve, hemos dicho moderado, ¿no? Entonces, ya tenemos los impactos ambientales, ¿no? Elementos causantes, ya casi determinar, ¿no? Hay que determinar qué elemento es el causante, ¿no? ¿Qué elemento es el causante? Eso es lo que se mencionó, ¿no? ¿Cuáles son los elementos son los causantes? Hay que tratar de tomar lo más detallado posible. Mientras más se entienda, mejor, como dicen. Pero acá tienen los criterios, jóvenes, ¿sabes? Profe, ¿pero dónde saco ahora los criterios? Ya hice componentes, ya hice impactos, ya hice cuáles son elementos los causales, ya investigué. Ahora la pregunta es, ¿y esto cómo lo utilizo, no? Entonces, para yo saber qué puntaje le voy a dar a cada uno de los criterios de evaluación, ¿no? Entonces, vamos por ahí para que entiendan. Por decir, dentro de los criterios aparece naturaleza, ¿no? Entonces acá hablamos de la naturaleza, ¿ves? ¿Qué más aparece? Intensidad, ¿no? Extensión y momento. Intensidad, extensión, momento, ¿ves? Ahora acá, jóvenes, ¿no? A ver, un segundo. Ya está. A ver, jóvenes. Chaman, ¿no? A ver, espérenme. Y ahora sí. Tenemos otro criterio. Intensidad, extensión, momento. ¿Ve? No me sale. Pero bueno, a ver, ya vamos por ahí. Aquí está, jóvenes. ¿Ve? Intensidad, extensión, momento, persistencia. Aquí está, claro que sí, intensidad, extensión, momento, persistencia. Reversibilidad, recuperabilidad, sinergia.
Reversibilidad, recuperabilidad, sinergia, aquí están. Y acá viene acumulación, relación, causa efecto y periodicidad. Aquí está, ¿no? ¿Ve? Recuperabilidad. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está, recuperabilidad. Aquí está, sinergia y acumulación. Listo. Efecto y periodicidad, ¿no? Lo que falta. Eso, efecto y periodicidad. Una vez que ya se tiene todo esto, jóvenes, una vez que ya se tiene todo aprobado, una vez que ya se tiene ya entablado, lo único que se determina ahí es el grado, ¿no? O sea, es el grado de... De cómo poder tener un objetivo, un pensamiento criterioso, un objetivo sobre ello para poder tener cuánto es la estimación y posterior a ello, cuánto ha sido la importancia, ¿no? Entonces, muchachos, a ver, si nos vamos acá, ustedes se dan cuenta, aparte del grado de evaluación, ¿ve? Grado de evaluación, lo que tenemos que hacer es beneficioso positivo, perjudicial o negativo. Ya, entonces, eso es lo que se tiene que, ya es lo que se tiene que hacer, jóvenes. Ya, a ver, otro por decir. La media, ¿no? Y la alta. A ver, parece que no hay. Ya, ya está bueno. Entonces, jóvenes, eso es lo que sucede. Y cada uno tiene un punto, ¿eh? Me se dan cuenta, cada uno tiene un punto. Por decir acá, elemento, ¿cuáles son mis componentes ambientales? Hemos dicho, me voy a olvidarlo por acá. ¿Cuáles son mis componentes ambientales? Vamos a ponerle campamento. Ese es mi componente ambiental. ¿Cuál es el impacto ambiental, jóvenes, de este campamento? ¿Cuál vendría a ser el impacto ambiental? Ojo, ya lo hemos visto ya con anterior. Me vamos a salir acá. De bronce, aquí está, mira jóvenes, campamento, excavación y retiro de material inadecuado, generación de material particulado, generación de ruido, generación de gases de terreno por combustión y corte del terreno. Bueno, ya está, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Componente ambiental, campamento. Impacto ambiental. Puede ser el impacto ambiental, jóvenes. Alteración a la calidad del suelo. Ahora, seguimos con esto, jóvenes. ¿Cuáles son los elementos causantes para que el suelo se altere? Ya está. ¿Cuáles son los elementos, jóvenes, para tener una alteración de la calidad del suelo al momento de construir un campamento? El elemento causante vendría a ser el movimiento de tierras. Ahí está, ¿ya ves? Movimiento de tierras.
¿No? Movimiento de tierras. Perfecto. Ahora, miren, ¿no? En estos criterios de evaluación jóvenes, así llenando estas tablitas, me voy a ir acá. Vamos a cerrar esto un rato. Ya está así. Vayamos a la naturaleza. ¿Qué me dice la naturaleza? La naturaleza viene a ser el signo del impacto, que es más si es beneficioso o menos si es perjudicial. Nada más, dependiendo de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. Entonces, acá tengo positivo o negativo, o beneficioso o perjudicial. Entonces, regreso acá y diré, ¿cuál es la naturaleza de poder tener un campamento donde la alteración se da a la calidad del suelo y tengo que hacer movimiento de tierra? ¿Será positivo o negativo? Eso está súper sencillo, ¿no? ¿Positivo o negativo? Esto va a ser negativo. Pues, ¿pero por qué negativo? Porque ya estoy generando, ¿qué cosa? Movimiento de tierras. Y si yo genero movimiento de tierras, indistintamente, ¿qué estoy haciendo? Alterando la calidad ¿de quién? Del aire. Por el material particulado. Recuerden que nuestro ECA aire, recuerden que el ECA aire habla de material particulado, PM10 y PM2.5, ¿no? Entonces, si hago movimiento de tierras, hay una afectación a la calidad del aire, entonces la naturaleza por lo general va a ser ¿qué cosa? Negativo. En intensidad, ¿eh? ¿Qué me dice la intensidad? La intensidad yo tengo, jóvenes, mira, tengo cinco opciones, ¿eh? Tengo cinco opciones en intensidad. Intensidad es el término que se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en el que se actúa. La intensidad es baja, media, alta, muy alta, o afectación total al factor, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer movimiento de tierras, ¿la afectación será total? No creo. ¿Muy alta? Tampoco. ¿Puede ser alta? Puede ser alta. ¿Puede ser media? También puede ser media. ¿Pero será baja? Tampoco va a ser baja. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un campamento. Tampoco estoy hablando de un componente grande, no es un componente pequeño. Pero puede ser entre media o alta, ¿no? Entre media o alta. Entonces, si yo tengo esos dos, me voy, pues, ¿no? A la estadística. A ver, si un campamento, ¿no? Tengo una naturaleza negativa, movimiento, por el movimiento de tierra que voy a hacer, la alteración a la calidad del suelo, por el topsoil que voy a remover, la intensidad, ¿cuál será? ¿Cuál vendría a ser la intensidad? ¿La intensidad vendría a ser media o vendría a ser alta? Bueno, si yo tengo en cuenta esos dos y tengo dudas de los dos, como dicen los de seguridad, hay que irnos a lo peor que podría suceder. Y desde el punto de vista ambiental, lo peor que podría suceder sería el media o la alta. En este caso sería la alta. Y ojo, ¿qué número le corresponde a la alta? Le corresponde el número 4. Si se dan cuenta, le corresponde el número 4. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá, jóvenes? Tengo que anotar el número 4. Aquí. Tengo que anotar el número 4. Nada más. Ahora me voy a la extensión. ¿Qué me dice la extensión? Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto. Porcentaje de área respecto al entorno en que se manifiesta el efecto. Acá tengo cuatro opciones y vamos descartando. La extensión será puntual, parcial, local o regional. Vayámonos a los sitios. ¿Será puntual? Puede ser puntual, ¿no? Porque ojo, yo que el campamento lo quiero en un sitio, a menos que me digas, no, el campamento lo quiero en tres lados más, ¿no? Ahí sí ya cambia la figura, ¿se dan cuenta? Si es un solo campamento en un solo lado, es puntual. Pero si yo tengo la idea de construir otro campamento más al costado, adherente o detrás, o un cierto tramo cerca, entonces ya no va a ser puntual. ¿Será qué cosa? Será parcial. Se dice que es local, ya como su nombre mismo lo menciona, cuando es dentro. Cuando es dentro del proyecto, es de la zona local, ¿no? En la localidad. ¿Haremos en la localidad?
No vamos en la localidad, solo estoy haciendo dentro de mi área de trabajo, no dentro de mi área de proyecto. Y el otro, la extensión será regional, peor, porque yo estoy haciendo un campamento para mí personal, no un campamento para la gente regional. Entonces, local y regional anulan. Acá lo que me quedaría es puntual y parcial. Acá lo que sí tendría que tener en cuenta es, de acuerdo a mi instrumento, de acuerdo a lo que voy a elaborar, cuántos campamentos voy a tener. Si voy a tener un solo campamento en una sola área, o voy a tener dos o tres campamentos en distintas áreas, pero ojo, dentro del proyecto. Ya, entonces, por lo general, ¿qué sucede, muchachos? A veces, pero los proyectos están alejados, ¿no? Y hacen un solo campamento, en un solo lugar, ya, por lo general. Y todos llegan y todos salen de ahí, ¿no? Entonces, hay que suponer que en este caso sea así, entonces sea puntual, porque no va a tener otro campamento en otro lado, simplemente un campamento en un solo lugar, nada más. Entonces, ¿qué sería? Sería puntual, ¿y qué número le corresponde? Le corresponde el número uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿acá qué tendría que poner? Acá tendría que poner en extensión, tendría que poner el número uno. ¿Ves? Y nada más voy llenando. Luego viene el momento. ¿Qué me dice el momento? Plazo de manifestación del impacto que alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. ¿Será a largo plazo, mediano plazo o es inmediato? Mira, el plazo de manifestación del impacto. Yo voy a construir un campamento, ¿no? Un campamento para, de manera inmediata, a largo plazo o mediano plazo. Ojo, yo necesito el campamento ya, ¿no? O sea, necesito el campamento al toque para que la gente duerma, pernocte y lo demás. ¿Es menor a un año? Efectivamente, entonces es inmediato. Yo voy a construir un campamento en 5 años, no va a construir 5 años. Yo voy a construir un campamento entre 1 y 5 años, puede ser para 2 años o 3 años, tampoco. El campamento yo lo quiero ya, ¿no? El campamento yo lo quiero construir lo más rápido posible, menor a un año, ¿no? Entonces eso se dice que es de manera inmediata. ¿Y qué número tiene el de manera inmediata, jóvenes? Tiene el número 4. Entonces, ¿qué haré acá yo? En momento, simplemente colocaré, ¿qué cosa? El número 4. Nada más. Ahora nos vamos a persistencia. ¿Ve? ¿Qué dice la persistencia? Se refiere al tiempo que supuestamente permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o mediante la introducción de medidas correctas. Aquí en persistencia, jóvenes, mira, me dan igualito tres opciones. Si es fugaz, si es temporal o si es permanente. ¿Cuál va a ser la persistencia al momento de construir este campamento? ¿Será permanente hasta que se construye? ¿Será temporal? No creo. ¿Y será fugaz? Tampoco será fugaz, ¿no? Este es un campamento permanente, ¿no? Es un campamento permanente. ¿Qué número le corresponde? Le corresponde el número 4. ¿Ya? Ojo, jóvenes, ¿sabes? Todas las evaluaciones que se hacen son totalmente objetivas y cada componente o cada línea que se hace es totalmente distinta a la otra. Esta es la que estamos haciendo acá, va a ser distinto a cuando veamos en también campamentos, ¿no? Acceso para campamentos, pero ya no desde el punto de vista de operación, sino desde el punto de vista, como plan de cierre, ¿ve? Son totalmente distintos, ¿ya? Por si acaso. Hablamos ahora de la reversibilidad. ¿De qué me dice la reversibilidad, jóvenes? Está en la otra. Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o una vez aquella deja actuar sobre el medio. La pregunta es, ¿será mediano plazo, será corto plazo, mediano plazo o será irreversible?
En este caso, ¿a qué se refiere a la posibilidad de reconstrucción? Pues si yo recién estoy, voy a construir, claro, voy a construir mi campamento, ¿eso será a corto plazo, será a mediano plazo o será irreversible? En este caso tiene que ser a corto plazo, muchachos. Yo necesito construir lo más rápido posible. Mientras más me demoro, también es más presupuesto. Y si lo hago irreversible, peor, nunca voy a terminar. Nunca. Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo que hacer esa construcción a corto plazo? Urgente, inmediato. ¿Qué número le aplica? El número uno. Entonces, bueno, acá mi tablita. No, y acá digito el número uno. Ahora hablamos de la recuperabilidad. Palito, muchachos. ¿Qué me dices? ¿Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como consecuencia del proyecto? Es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación por medio de la intervención humana. ¿Ves? La recuperabilidad se refiere a la posibilidad de reconstrucción. Yo estoy reconstruyendo, jóvenes, no estoy reconstruyendo, al contrario, estoy construyendo, ¿no? Algo que no existía, ahora va a existir. En cambio, cuando hablamos de la recuperabilidad, es decir, que ya había antes y lo estoy reconstruyendo todo o solamente una parte, ¿no? En este caso, no había, se está haciendo, ¿no? Se está haciendo o se está construyendo todo, ¿no? Entonces, vayamos por acá. Acá tenemos cuánto, tenemos tres, cinco opciones también. No aplica, cero, inmediata, uno, mediano plazo, dos, mitigable, cuatro, irrecuperable, ocho. La pregunta es, ¿se recuperará? ¿No? ¿Se recuperará el campamento? Claro. ¿Será mitigable? Claro. ¿Será mediano plazo? Claro. Pero quiero que sea inmediata, quiero que sea inmediata. No aplica, tampoco, ¿no? O sea, acá sí aplica, pero tiene que ser de manera inmediata. Entonces, ¿qué número? ¿No? ¿Qué número le corresponde? Le corresponde el número uno, ¿no? Entonces, igualito, nos vamos a recuperabilidad y colocamos el número uno. Ahora nos vamos a la sinergia. Aquí estamos. Sinergia, jóvenes, significa cuando un impacto se acumula con otro impacto más y hace un impacto mucho más grande. La pregunta es, ¿habrá sinergia, sin sinergismo, sinergia moderado o altamente sinérgico? Si yo hago movimiento de tierra, jóvenes, eso no se va a impactar con nada más, ¿no? Simplemente es generación de material particulado y nada más, ¿no? Nada más, a diferencia de otros impactos que sí se puede materializar, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la sinergia, ¿no? De frente decimos que acá no hay sinergia, ¿no? Porque no estamos mezclando ni juntando, pues, con otro tipo de proyecto, ¿ya? Estoy haciendo mi evaluación para esa, solamente para esa, ¿no? Para esa columna de lo que decía, campamento. Entonces, acá sinergia no hay. ¿Cuánto le pongo el 1? De frente, nomás. A ver, vamos a ponerle por acá el 1. Listo. Acumulación. ¿Qué me dice la acumulación, jóvenes? Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, simple o acumulativo. Bueno, en este caso, como hacer movimiento de tierras, hoy día, mañana, pasado, al menos una semana, esto sí se va acumulando. Por eso este es acumulativo, no es simple, ¿ya? No es simple. Simple acumulativo, en este caso, acumulativo. ¿Qué número me da? Cuatro, ¿ve? Y al costado de ese número cuatro. Entonces volvemos, jóvenes, y en acumulación, ¿no? Y en acumulación le pondremos el número cuatro.
Ahora nos vamos, jóvenes, a la relación causa-efecto. Nos vamos a la relación causa-efecto. ¿Qué me dice la relación causa-efecto, jóvenes? Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción. Este será de manera directa o indirecta, primario o secundario. Mira, ojo, si yo estoy haciendo mi evaluación del campamento para su construcción en la alteración de la calidad del suelo por el tema de movimiento de tierras, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿será de manera directa o indirecta? En este caso tiene que ser directa, ¿no? Tiene que ser directa la relación, porque si yo quiero construir, sí o sí tengo que generar polución, material particulado, quiera o no quiera, ¿no? Por eso es de manera directa. Ahora, ¿por qué también directo, jóvenes? Porque está dentro del rango de la zona de influencia directa, ¿ya? ¿Cuánto le corresponde? El número 4, ¿ya? Entonces vamos por acá, ya vamos terminando eso, se dan cuenta. Ya está. Y ahora nos vamos a la periodicidad. ¿Ve? A la periodicidad. ¿Qué me dice la periodicidad, jóvenes? La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. El efecto, o sea, el material particulado, ¿va a ser discontinuo, va a ser periódico o va a ser continuo? Tengo tres opciones. Discontinuo no creo porque el polvo va a seguir, de hecho. Periódico sí puede ser porque obviamente va a haber polvo, pero también tengo que mitigar ese polvo. O sea, tengo que ejecutar un plan de manejo ambiental en esa zona. Si no manejo o no ejecuto un plan de manejo ambiental, ahí sí. Esta generación de polvo se convierte en ¿qué? Se convierte en continuo. ¿Se dan cuenta? Porque no estoy haciendo nada, pues no estoy mitigando el polvo, no voy a utilizar riego, no voy a utilizar aspersores, no voy a utilizar con aglomeradores para que junten el material y lo sienten, o sea, no utilizar nada. Y si no utilizo nada, esto se va a dar de manera continua. Pero en este caso, se supone, ¿no? Se supone que vamos a utilizar nuestro plan de manejo ambiental y esto pues va a ser de manera periódica, ¿ya? De manera periódica. Entonces, la parte periódica, ¿qué número me da? Me da el número 2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer, jóvenes? Acá en periodicidad. Voy a colocar qué cosa, el número 2. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ya tengo todos los valores, ya tengo toda la data de lo que he evaluado el campamento, ¿no? Con la alteración a la calidad del suelo, movimiento de tierras, etcétera. No, acá ya tengo toda la evaluación. Es más, esto se hace, jóvenes, uno por uno, ¿ya? Se hace uno por uno, no se hace en conjunto, en mancha, no se hace uno por uno se hace, ¿ya? Ahora nos vamos a la estimación, a ver, vamos a cerrar esto un rato, ¿ya? ¿Qué me dice, jóvenes, la estimación? Mira, la estimación me dice eso, la significancia del impacto viene representada en función del valor asignado a los símbolos considerados. La significancia va a ser igual a más menos, ¿ve? Más menos n, ¿no? Y todo el valor que se tiene, ¿ve? Todo el valor que se tiene. En n, que es la forma natural, ¿no? Esto va a estar multiplicado por 3 veces la intensidad, más 2 veces la extensión y la suma de todos ellos, ¿ve? La suma de todos ellos. Entonces, vamos a ver cuál es es la intensidad y la extensión. ¿Ya? La intensidad, tres veces la intensidad y 2 veces la extensión. Entonces, vamos a ver cuánto sale, jóvenes. Yo lo voy a multiplicar de acá de mi celular, nada más, ¿ya? A ver, me dice tres veces la intensidad por 4.
cierro paréntesis, más dos veces la extensión, que es uno, ¿no? Dos veces la extensión por uno. Cierro paréntesis. A ver. Y lo demás es todo suma. Bien, perfecto. Y a ver, ya está. Cuatro, no vas a momento. A ver, cuatro más cuatro. A ver, más cuatro, más cuatro. Más tres veces uno, que es tres. Más cuatro, más cuatro, más dos. Eso, jóvenes, sale 35. ¿Eso sale cuánto? Vamos a anotarlo por acá. Eso sale. Estimación 35. Ya menos 35 porque acá está el signo menos, ¿no? La naturaleza es negativa, ¿ya? Pero sale 35. ¿Qué significa eso, jóvenes? Mira, y acá está la tablita, ¿eh? Para ver el grado de significancia ambiental. ¿Me salió cuánto? 35. Si el valor te sale de 0 a 25, es irrelevante o leve. Si te sale de 26 a 50, es moderado. De 51 a 75, severo o significativo. Y de mayor a 75, es altamente significativo. La pregunta es, a mí me salió 35. ¿Qué color le corresponde al 35? ¿Qué color le corresponde al 35, jóvenes? A ver, para ver si están Amarillo. atentos. ¿Cuál, perdón? Amarillo. Amarillo, ¿no? Gracias, Joseph. ¿Y cuál es el amarillo? Moderado. Acá en importancia salió el color amarillo y el amarillo significa moderado. Le hago la pregunta a ustedes jóvenes. Hay que suponer nada más, ¿no? Una vez que tú has hecho la evaluación, una vez que has determinado la significancia del impacto negativo, y en este caso te ha salido moderado, a qué categoría te clasificaría el SENACE y qué tipo de instrumento de gestión ambiental tendrías que elaborar? A ver, ¿qué me dice? ¿Se acuerdan, muchachos, lo que hablamos al inicio? ¿A qué categoría? Mira, de acuerdo a esos resultados, ya, hay que suponer que ese es el resultado final. Ese es el resultado final, ¿no? Suponiendo nada más, si quedaría así tu matriz bajo la metodología CONESA, a qué categoría te clasifican y qué tipo de instrumento de gestión ambiental tienes que elaborar para que presentes? Una categoría 2. Perfecto, Dios, en categoría número 2. ¿Y qué instrumento de gestión ambiental? Un semidetallado. Semi detallado, ¿no? Semi detallado. Listo, muchas gracias, Dios. Igual Emiliano. No, Pedro Emilio, perdón. Categoría número 2, ella semi detallado. Perfecto. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Entonces, esto de acá, para mí, vamos a ponerlo por aquí. Para mí es importante esto. Esto es importante. Todo lo que viene acá, jóvenes, que también es importante, todo esto de acá que también es importante, pero ojo, esto que no te gane el sentimiento. O sea, te lo digo así en esos términos, porque a veces cuando uno evalúa, dice, no, pero esto se puede extender hasta local. No, pero mejor hay que poner hasta regional para que sea más grande. ¿Ve? Entonces ya no estás jugando tu lado objetivo, sino te estás haciendo por el lado subjetivo. Al momento de hacer la evaluación, jóvenes, tiene que ser lo más objetivo posible. Mientras más objetivo sea, tu significancia va a ser mucho más real. Y cuando tú ya determinas esto de acá, que es importante, entonces de frente, ¿no? Si ya tienes que es categoría número
categoría número 2, ¿no? Ya sabes que es categoría número 2, perdón, que es moderado, entonces de frente, ¿no? ¿Qué es lo que aplica acá? Te van a poner en categoría número 2, y esto involucra hacer un ella semi detallado. Eso es lo que te va a corresponder hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque ya has evaluado, ya has estimado y ya sabes el grado de significancia de los impactos que se van a generar acá. ¿Qué tipo de impacto? Moderado. ¿Y qué me dice cuando se generan impactos moderados? Que eso corresponde a la clasificación de la categoría número 2, por ende, me corresponde presentar o elaborar en este caso un estudio de impacto ambiental semi detallado. Eso me corresponde hacer, ¿se dan cuenta? Por eso que la matriz es importante. Esta parte de acá de hacer la evaluación objetiva es súper importante. Y cuando ya tiene, esto en realidad sale automático, si ustedes manejan en el Excel, ¿no? Esto sale de manera automática, tú simplemente vas rellenando los campos de acuerdo a los criterios, ¿no? De acuerdo a los criterios que acá lo tienes. Estos criterios, jóvenes, como les digo, tienen que ser bien objetivos. Vas rellenando de acuerdo a los criterios y esto automáticamente va sumando y esta suma final te tiene que determinar bajo una condicional si es leve, es moderado o es significativo, ¿no? Si es alto significativo, es peor todavía. El alto significativo, jóvenes, que está acá, ese sí, ese ya igual, ¿no? Ese es ya categoría número 3. Categoría número 1 es el leve, categoría número 2 es el moderado y categoría número 3 es el severo significativo. Desde ahí ya es categoría número 3. Altamente significativo, peor todavía, ¿no? Peor todavía. Pero esto y esto ya son categoría número 3, por si acaso. Ya entonces, como le repito, es imprescindible tener un criterio bien objetivo, evaluar. No es difícil, no es complicado, si se han dado cuenta, pero eso sí, ¿no? Requiere de poder practicar, requiere de poder tener este tipo de criterio. Es más, ustedes pueden practicar y van a ver que si tú vuelves a hacer el análisis a este componente, a este impacto y su causante, quizás esto cambie. Es más, mira, yo lo he puesto como impacto alteración a la calidad del suelo, porque hace el movimiento de tierra. Pero acá alguien puede poner alteración a la calidad del aire. Y créeme que cuando tú vuelves a evaluar, los valores probablemente no van a ser distintos. Va a cambiar uno que otro al momento de hacer el análisis. Por eso el tema de la matriz, ¿no? Que se utiliza para poder hacer de todos, ¿no? Mira, esto hemos hecho solamente una fila nada más, ¿no? Por lo general, cuando tú haces una matriz, jóvenes, una matriz de un proyecto de inversión, pues la matriz al final sale casi con 100, 120, hasta 140 filas, ¿no? De todas las etapas que has estado proyectando. Nosotros hemos hecho el ejemplo de uno, ¿eh? Ahora, de esos 100 que haces, ¿no? Por si nos has hecho 100. De esos 100, otros te van a salir leves, otros te van a salir moderados, otros te van a salir significativos y otros quizás te saldrán muy significativos o altamente significativos. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para determinar a qué categoría te van a clasificar? Sumar la cantidad de leves, la cantidad de moderados y la cantidad de significativos, ¿no? Y altamente significativos que está dentro de ese paquete también. De esas tres categorías, la mayor, o sea, la mayor que te sale en significancia, esa va a ser la que va a determinar qué categoría y el tipo de instrumento que tienes que elaborar. No se ponte que acá en leve te ha salido de las 100, leve te ha salido 20, moderada te ha salido 40, ¿no? Y significancia te ha salido también 40. Mira, tienes 40, 40. Y entonces el SENACE, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando hay un empate, se va a ir por lo peor, como te decía hace un ratito, ¿no? Entonces, si yo tengo el moderado y tengo el significante, vamos por el significante. Entonces, ¿qué te corresponde? Categoría 3, estudio de impacto ambiental detallado.
De esas 100 que tú tienes, no sé, se me ocurre su ejemplo, ¿no? De esas 100 que tú tienes, 80 son leves, 5 son moderadas y 15 son significativas. Entonces, como tienes 80 en leve, que es el mayor número, de frente, categoría número 1, declaración de impacto ambiental, que tranquilamente el día puede ser reemplazado por una ficha técnica ambiental, tranquilamente. Entonces, de esa manera, jóvenes, de esa manera, como les digo, es que se hace la evaluación, ¿no? Para justamente determinar cuál va a ser la categoría y cuál va a ser el instrumento de gestión ambiental que se va a elaborar. A esto de acá, jóvenes, a esto de acá le llaman pues la evaluación preliminar. Evaluación preliminar que tiene que hacer el SENACE justamente para que determine cuál va a ser la categoría y el instrumento de gestión ambiental que va a ser. Esto sea de manera preliminar. Entonces, muchachos, así se hacen los ejemplos, ya así se determinan los criterios de evaluación. Así es la matriz, una matriz súper sencilla. La matriz de Leopold es muy parecida a esto, es muy parecida, solo que claro, ¿no? Los números varían ya de forma vertical y oblicua, tanto entre positivo y negativo, pero al final lo que determina la matriz de Leopold, jóvenes, también es esto. Si es leve, si es moderado o si es significativo. Lo mismo, ¿no? Entonces, a las finales, ya sea por la matriz de Leopold, ya sea por la metodología CONESA, ojo, ese tipo de metodologías están validadas dentro de lo que es el marco normativo del CEI, ya por si acaso. Entonces, puedes utilizar cualquiera de ellas. La más sencilla es esta. Leopold también es súper sencilla, no es complicada, pero claro, a veces al inicio se te complica quizás un poco, pero ya con la experiencia y con la práctica vas a ver que Leopold también es súper sencillo y lo puedes utilizar en cualquier momento, ¿ya? Entonces, muchachos, eso es, ¿no? Al momento de hacer el análisis, utilizar el criterio, como les digo, netamente objetivo. Acá está el grado de significancia. Esto va a determinar la cantidad de lo que te sale, va a determinar la categoría y el instrumento de gestión ambiental que vas a, que de cierta forma vas a tener que elaborar. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, jóvenes, han visto, no es nada complicado. Ahora sí vamos a borrar todo eso lo que hemos hecho, ya para ir cerrando por acá. Entonces, una vez que ya hemos hecho eso, muchachos, ¿no? Entonces, acá viene la incertidumbre de la metodología, ¿no? ¿Cuál es la incertidumbre de la metodología? Bueno, se dice que se considera un escenario de predicciones sobre los posibles efectos de la interacción entre las actividades del proyecto y el ambiente. Definitivamente, porque, ojo, lo que tú estás presentando son predicciones de lo que podría suceder, ¿no? O sea, nos estamos haciendo idea qué es lo peor que podría suceder. Por eso decía, si tú estás en una confrontación entre media o baja, ándate a lo peor. ¿Cuál es lo peor? La media. Entonces, ¿por qué lo peor? Porque si en algún momento esto se materializa, entonces, perfecto, tú tienes un plan de acción, cómo mitigar ese impacto que se va a generar desde ese punto de vista que tú ya lo has identificado anteriormente, ¿no? Por eso, ojo, y esto también se da antes de, ¿no? O sea, no se da ya cuando ya la empresa está operando, está trabajando y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto es antes de. Probablemente una imprecisión de la información primaria vigente, ya que a menudo los datos críticos necesarios para los pronósticos consisten en suposiciones sobre el futuro, ¿no? Entonces, por ello es importante definir en forma adecuada la metodología para la evaluación de los impactos validada en evaluaciones previas. Elevado número de componentes ambientales que deben caracterizarse y valorarse de manera cualitativa sobre la base de juicios humanos, ¿no? O sea, por eso les decía, mientras más objetivo sea, esta matriz va a ser mucho más real. Pero ya desde el punto de vista que entra lo subjetivo, ¿no? Como hace un ratito les dice el ejemplo, ahí sí ya como que la base del juicio humano pues va a tener
una interfaz no tan valorativa, sino más cualitativa, ¿no? Entonces, y eso sí podría llevarte a tener un error sobre ello, ¿no? La dinámica de los proyectos incluye cambios no previstos que conducen que las predicciones difieran de lo planeado a lo ejecutado. O sea, eso siempre se va a dar, ¿no? A veces tú en lo que tú has pronosticado o lo que tú has predecido que podría suceder, a veces vas a campo y no sucede. Sucede todo lo contrario. Pero por eso mismo repito, mientras más objetivo sea, más real va a ser. Las antiguas consultoras jóvenes, ¿qué hacían? ¿No? Las antiguas consultoras hacían copy-paste. O sea, el proyecto minero que está en Ancash va a ser igual al proyecto minero que está en Cusco y va a ser igual al proyecto minero que está en Cajamarca. Eso es totalmente falso. Cada empresa tiene su propia valoración, cada empresa tiene su propio análisis. Eso es lo que las consultoras pues no hacían en su parte, ¿no? Entonces, y cuando ya entraba la etapa de campo, te dabas cuenta, oye, y esto no está, no lo han previsto, ¿no? Entonces, ahí viene el tema. Por eso que ahora, bueno, la mayoría de las consultoras ya cambió esa paradoja. Ya la mayoría de consultoras trabajan de manera uniforme, de manera específica con cada cliente. Entonces eso de cierta forma ayuda ya a que los instrumentos que tenemos en la actualidad son instrumentos ya que tienen una revisión mucho más real, mucho más exhausta del punto, y eso hace pues que ya no se cometan muchos errores cuando estás en la etapa de operación o en la etapa de campo, ya como se dice, ¿no? Pero antes sí, o sea, yo me he leído estudios de impacto ambiental de dos empresas donde trabajaba anteriormente, pucha, y estas consultoras prácticamente lo que habían hecho era copy y pega de otro lado. Y hemos tenido más interferencia del OEFA, que el OEFA sí nos ha empezado a sancionar por todos lados. Entonces, a eso es lo que llegamos. Entonces, eso es lo que no se requiere, ¿no? Ahora en la actualidad estamos haciendo o estamos elaborando un estudio de impacto ambiental semi detallado, básicamente para presentar un plan de cierre de pasivos ambientales. Nos están adjudicando 444 pasivos, entonces vamos a presentar un plan de cierre para esos 444. Y bueno, lo estamos liderando ahí con el equipo y ahora sí ya el panorama es distinto, ¿no? Ya con la experiencia, con el equipo de trabajo que tengo bajo mi jefatura, entonces ya por ahí tengo la plena seguridad de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, jóvenes, por eso le decía, ¿no? Por eso le decía, entonces ahora que yo tengo esta jefatura, entonces ya las cosas son distintas, ¿no? Son diferentes y como digo, el equipo de trabajo que tengo muy sofisticado, muy objetivo, y vamos a ver cómo nos va justamente para presentar este instrumento a la autoridad y posteriormente pues sea aprobado, ¿no? Y tener este plan de cierre de pasivos, que la norma pues ahora ha cambiado y está ayudando bastante para poder manejarlo de manera mucho más realista en realidad. Y bueno, resulta importante, jóvenes, ya para ir cerrando, diseñar un programa de monitoreo ambiental como parte de las medidas de manejo en el estudio de impacto ambiental, el cual permite la identificación de desviaciones en la caracterización de los impactos respecto a lo que sucede en la realidad. Ese es clave, ese es básico, que nuestro programa de monitoreo ambiental ayude justamente a ver, no ponte, yo puedo decir, oye, ese movimiento de tierras, ¿no? Se genera mayor particulado, sí, pero bueno, se va acá nada más en la zona, se pierde. Pero a ver, pon un highball, pon una estación meteorológica para que termine las circunstancias hasta dónde va y monitorea. Y efectivamente, a ver que calce con lo que tú has dicho, que el material solamente se queda acá y no se va hacia las zonas de influencias directas. Y créeme que vas a encontrar sorpresas, ¿no? Porque a veces decir eso, es más, hasta yo en algún momento lo dije, no, este material particulado o este polvo que se genera, mira, llegará 50 metros, ahí queda. Falso. Hemos hecho el monitoreo, hemos puesto un highball para ver la concentración del PM10, hemos puesto una estación meteorológica para determinar el área
hasta dónde llega el arrastre de este material particulado. Bueno, ha llegado 350 metros de los 50 que yo decía, ¿no? Por eso es clave tener un programa de monitoreo ambiental justamente para caracterizar esos impactos y poder identificar ese tipo de desviaciones que a veces uno lo dice, ¿no? Porque, ojo, esto lo que estamos haciendo, lo hacemos pues de manera antes de, ¿no? Cuando ni siquiera estamos en campo, sino estamos llenando la etapa de la pre-evaluación, de la evaluación preliminar, ¿no? Para que simplemente nos digan a qué categoría y el instrumento de gestión ambiental que vamos a elaborar, básicamente. Y listo, muchachos, con esto estaríamos terminando nuestra sesión de hoy. No sé si por ahí alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta adicional. Espero que se haya entendido. Igual la clase está siendo grabada, así es que una vez que terminamos la sesión, jóvenes, esto va a pasar al formato y el día de mañana ya entiendo que debe estar cargada su plataforma para que lo puedan visualizar, ¿ya? Así que nada, muchachos, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta adicional. Aprovechemos estos pocos minutos ya que nos queda. ¿Ninguna, jóvenes? Bueno, yo sí aprovecho por acá para darle las gracias por la participación de cada uno de ustedes, muchachos. Es más, les invito a visitar LinkedIn. Por ahí pueden buscar a Siemann, ya Siemann, la empresa donde estamos trabajando para ver el tema de la remediación de pasivos ambientales mineros. Y si quieren conocer un poquito sobre ello, visiten la página de LinkedIn y de Siemann y ahí se van a enterar sobre las últimas tecnologías de cierre, cuáles son el tema de normativa en planes de pasivos ambientales. Por ahí algunas alianzas, algunos convenios, inclusive por ahí algunas visitas, si es que quieren ir a Cajamarca, gustosamente estamos allá para poder recibirlos y poder mostrarles un poco de cómo es el tema de la remediación ambiental en componentes mineros antiguos, ¿no? Que han sido dejados justamente pues, por esta actividad minera antigua, ¿no? Y nada, muchachos, gracias, Jocelyn. Y nada, Dios mediante, espero encontrarlos en otra oportunidad, a tocar otros temas que son de suma importancia. Y nada, muchachos, hay que estar al día, hay que estar leyendo. Ustedes saben que la parte ambiental es normativa, las normas cambian, se actualizan. Hay que estar dándole una mirada, no, ojo, mirada técnica, no mirada de abogado, porque eso ya se encargan de los abogados. Pero al menos la mirada técnica a las normas, eso nos va a ayudar bastante. Y nada, practiquemos este tema de la matriz, el tema de cómo se utilizan los criterios, créeme que mientras más practiquemos, más vamos a aprender. Pero si no practicamos, jóvenes, también nos vamos a quedar ahí en el olvido. Ya, así es que esa es una pequeña recomendación. Y nada, muchachos, entonces hasta acá terminamos nuestra sesión del día de hoy. Más bien los que desean salir ya lo pueden hacer y nos encontramos en otra oportunidad, Dios mediante. Muchísimas gracias y que tengan muy buena noche. Ya, hasta luego.